Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la Jornada Técnica Lechera 2021, organizada por CREA, INALE e INIA. Un gusto tenerlos nuevamente acompañándonos del otro lado de la pantalla. Como dijimos la vez pasada, ojalá estuvieran presencialmente con nosotros aquí en la Estación Experimental. Seguramente en breve tiempo estaremos nuevamente físicamente acompañándonos en alguna de estas actividades. Una jornada que tiene, ya lo van a ver ustedes, un programa un poco distinto al de la previa jornada, un contenido que ahora lo vamos a estar comentando. Pero bueno, para hacer la apertura me acompaña primero una amiga de la casa, que es la ingeniera agrónoma Lorena Román, que además es productora, es integrante de la Comisión de Medio Ambiente de FUCREA y va a tener la responsabilidad de hacer una especie de hilo conductor entre lo que vimos en la jornada previa y lo que van a tener ustedes como programa en esta actividad, como para darle el marco a lo que sigue. Así que, Lorena, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos físicamente acá en la estanzuela. Bien. Y bueno, dejamos que hagas tus comentarios y ya comentamos después el programa en general. Bien. Buenos días a todos, muchas gracias Ernesto por la presentación. Bueno, de parte de FUCREA y de la comisión organizadora de la jornada de INIA y INALE, quiero dar nuevamente la bienvenida a esta segunda instancia de discusión de los temas ambientales. Primero que nada, destacar algo muy importante para el grupo organizador, es que la temática de la jornada surge de un pedido de los propios productores CREA, de los productores del movimiento, que estaban muy interesados en el abordaje de estas temáticas ambientales. En segundo lugar, me quiero detener en el título de la jornada, Cuidar nuestro ambiente, el hogar de hoy y mañana, porque el título no fue elegido por casualidad por la comisión organizadora, sino que intenta reflejar la impronta de esta jornada, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ya sea como productores, como técnicos o como investigadores, sea cual sea nuestro rol, bueno, esta responsabilidad de aportar desde nuestro lugar al cuidado conjunto del ambiente para futuras generaciones. Es muy importante que para cuidar el ambiente podamos conocer cuáles son los efectos, tanto los efectos positivos como los efectos negativos que ejercemos sobre él. Debemos de ser capaces de potenciar aquellos efectos positivos y minimizar los negativos. Y creemos que este es uno de los principales objetivos de la jornada, dar a conocer parte de la información que hasta el momento se ha generado y empezar o dar algunas herramientas para la discusión de estos temas a nivel de predios y a nivel de sistemas. La primera jornada nos dejó muy claro que existe la necesidad de conocer estos efectos, que hay que cuantificarlos, que hay que tener evaluaciones de indicadores de sostenibilidad ambiental, que tienen que estar seriamente documentados y que esto es muy importante para competir a nivel de mercados. Adicionalmente, y esto es algo personal, creo que a nivel predial estos indicadores deberían de estar sobre la mesa en las discusiones que tenemos sobre nuestros establecimientos. Deberían estar junto con los indicadores productivos, junto con los indicadores económicos. Deberían de ser una herramienta más para poder evaluar y, si fuera el caso, poder repensar o rediseñar nuestros sistemas lecheros para que sean capaces de perdurar en el tiempo, para que nos permitan vivir hoy y permitan vivir mañana futuras generaciones. Y algo muy importante que también se mencionó en la primera jornada del jueves pasado es que para que estos sistemas perduren en el tiempo deben de ser económica, ambiental y socialmente sostenibles. Y en este sentido, consideramos muy importante dar lugar a estas discusiones ambientales con una mirada desde muchos ángulos, con una mirada de sistemas. Y en parte esto llevó a la diversidad de temas que hemos tratado, tanto el jueves pasado como los que se van a abordar hoy. A modo de resumen, el primer día de la jornada se trataron los efectos locales, efectos en el agua, suelo y la biodiversidad. Se trataron temas de manejo de suelos sostenibles, de cómo reducir las pérdidas de fósforo por su efecto en la calidad del agua, del riesgo de los usos de pesticidas en nuestros sistemas,
también de indicadores de sostenibilidad ambiental en sistemas. Y por último, se nos desafió a diseñar sistemas para brindar múltiples servicios agroecosistémicos. Y bueno, para todos los que estén interesados, están todas las charlas colgadas en YouTube y bueno, sería muy interesante que las puedan visitar si les parece. Y bueno, puntualmente, el día de hoy, el abordaje va a ser en los efectos globales, en las emisiones y el cambio climático. Además, se va a dar lugar a la discusión de estos temas por un grupo de productores del movimiento que van a tocar o van a charlar sobre estos temas desde diversos puntos de vista. Y se va a cerrar con la visión de los ministros de Ambiente de Agricultura y del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y por último, quiero destacar que la discusión no se acaba aquí, sino que creemos que esto es un pequeño paso más en el gerenciamiento de sistemas que sean sostenibles en el tiempo, ambiental, económicamente y socialmente sostenibles. Así que muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Ernesto. No, gracias a ti, Lorena. Yo creo que no podíamos haber tenido mejor introducción a la jornada, mejor marco para lo que fue la anterior y lo que es esta. Además, Lorena, además de la presentación que hicimos, tuvo una participación muy activa, es integrante de la comisión organizadora de esta actividad, ha trabajado mucho junto con Santiago Farini, a Jorge Artacabeitia y Mario Fossati, que han sido quienes han diseñado estos dos días de jornada. Así que también el agradecimiento para ti, y además conoces muy bien la casa desde adentro, porque fuiste secretaria técnica del programa Lechería también. Entonces, bueno, creo que ha cumplido varios roles y esta introducción creo que fue inmejorable. Como dijimos la vez pasada, ustedes tienen en pantalla, va a ir saliendo un celular, que es un celular donde vamos a estar recibiendo las preguntas vía WhatsApp. Esa es la dinámica que vamos a tener en cuanto a la recepción de preguntas. Va a haber un bloque de preguntas, como ya lo dijo Lorena, después de las presentaciones técnicas vamos a tener un bloque de preguntas que va a ser gestionado, como decíamos, por Jorge Artacabeitia de Henales, Santiago Farinia de INEA y Mario Fossati de FUCREA. Van a estar compartiendo esas preguntas con los distintos técnicos que van a estar participando. Así que durante las presentaciones, por favor, háganos llegar las preguntas que vamos a estar analizándolas para ese bloque. Dicho esto, Lorena, creo que estamos en condiciones de ya pasar a presentar la primera presentación, que va a estar en manos de la ingeniera agrónoma Verónica Siganda, del programa de sustentabilidad de INEA, que va a estar comentando, como ya lo mencionó también Lorena, los gases de efecto invernadero, cómo se generan y cuál es su importancia. Verónica es ingeniera agrónoma, como decíamos, egresada de la UDELAR, obtuvo su doctorado en la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, es investigadora principal de INEA y actualmente se desempeña como directora de programa de sustentabilidad ambiental de la institución. Aquí con sede, aquí en INEA en la Estanzuela. Así que le damos la mejor bienvenida a Verónica y le dejamos con su presentación. Simple, donde nosotros recibimos la radiación del sol, parte de esa radiación que recibe. Simple, donde nosotros recibimos la radiación. Del sol, parte de esa radiación que recibe la superficie de la Tierra es reflejada y se pierde en la atmósfera, pero otra parte de esa radiación es absorbida por gases que se encuentran en la atmósfera, los absorben y vuelven hacia atrás como calor. Eso está generando un calentamiento de la Tierra que tiene sus consecuencias en thank you.
triple, donde nosotros recibimos la radiación del Sol. Bueno, muy buenos días para todos y bueno, muchas gracias Santiago y demás organizadores por participarme para estar en esta jornada que trata de temas bien importantes para poder conocer y entender también nuestros sistemas de producción desde el lado del ambiente. Yo voy a estar tratando el tema de gases de efecto invernadero, que seguro es un tema que han estado escuchando y creo que hay algunos conceptos que es bueno que tengamos todo lo más claro posible. El efecto invernadero, bueno, ¿por qué nos importan los gases de efecto invernadero? Esto es un esquema muy simple donde nosotros recibimos la radiación del Sol. Parte de esa radiación que recibe la superficie de la Tierra es reflejada y se pierde en la atmósfera, pero otra parte de esa radiación es absorbida por gases que se encuentran en la atmósfera, los absorben y vuelven hacia atrás como calor. Eso está generando un calentamiento de la Tierra que tiene sus consecuencias en el cambio climático. En el sector agropecuario, ¿cuáles son esos gases que se encuentran en la atmósfera? Que siempre existieron, pero que la actividad antropogénica ha llevado a que aumente su concentración. Bueno, esos gases son principalmente el metano y el óxido nitroso. También en el sector agropecuario nos interesa el dióxido de carbono, no porque es un gas que sea de una responsabilidad de emisión de nuestro sector agropecuario, pero sí en nuestro sector tenemos el 100% de la captura del CO2 de la atmósfera, o sea, la remoción de ese gas de la atmósfera a través de los procesos de fotosíntesis de las pasturas, de los cultivos, de la forestación. Algo importante que tenemos que tener presente en esto y que lo vamos a escuchar muchas veces es que los gases los expresamos como CO2 equivalente. O sea, para poder compararlos todos se expresan relacionados al CO2. Esto sucede de distintas, se utilizan distintas métricas, distintas formas de expresarlo. Uno es como el poder de calentamiento de cada gas, en la sigla en inglés es el GWP, y otro es el poder de cambio de la temperatura de cada gas, el GTP. En el primer caso, lo que hace es comparar para un mismo tiempo cuál es la capacidad de calentamiento de todos los gases. Entonces, el metano en ese caso es 28 veces más poderoso que el CO2, y el óxido nitroso 265 veces más poderoso que el CO2, en cuanto a su poder de calentamiento para un periodo.
Si tomamos en cuenta cuánto es la vida media de esos gases en la atmósfera, entonces cuánto es la capacidad que tienen de cambiar la temperatura, ahí la cosa ya cambia, porque el metano es un gas que tiene una vida media muy, muy inferior a lo que es el CO2 y el nitroso en la atmósfera, y por lo tanto su capacidad, su poder de cambio de temperatura es de 4 respecto al CO2, y el óxido nitroso sí sigue siendo importante y es de 234 veces mayor que el CO2. Esto es un mapa que muestra la distribución global de todas, de la totalidad de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y como vemos en este caso, muestra una distribución de colores. Los colores más intensos, el rojo, se encuentra en Asia, principalmente China, son sectores que lideran a nivel mundial las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Uruguay, el aporte que nosotros hacemos en la totalidad de nuestros gases anda aproximadamente en el 0.08%. Es decir, nuestra contribución a nivel global es muy baja. Todos los esfuerzos que hagamos por mitigar esas emisiones no van a estar moviendo la aguja de las emisiones a nivel mundial, pero sí es importante que lo tengamos presente y que trabajemos en esto por otros factores que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Por sector a nivel global, aquí vemos en esta gráfica que el sector energía, que incluye la energía que se utiliza en la industria, en el transporte, en la construcción, lidera a nivel mundial con el 73,2% de las emisiones, mientras que la agricultura el 18,4% y la industria el 5,2%. Si vamos a ver cómo es la distribución de las emisiones solamente del sector agropecuario, nuevamente Asia lidera esto con un 44% de las emisiones a nivel mundial, mientras que el sector agropecuario en Latinoamérica está en segundo lugar con un 17%. Eso es importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando vamos al detalle de cómo está formado este 17% de las emisiones de Latinoamérica, vemos que el 59% está asignado a lo que corresponde a la fermentación entérica, o sea, emisiones de metano, del gas metano, y 24% a las emisiones correspondientes a el estiércol, orina y heces que se depositan en el suelo por los animales. Luego, fertilizantes, manejo del estiércol, aportan también a las emisiones, pero en menor proporción. Es decir, la fermentación entérica y las deposiciones sobre la superficie son los que serían los más importantes en Latinoamérica. ¿Cómo es esto en Uruguay? Bueno, en Uruguay, a diferencia de lo que vimos a nivel mundial, el sector agricultura, denominado AFOL, agricultura, forestación y cambio de uso de la tierra, tiene el 60% de las emisiones, mientras que la energía, el 31%. Esto está muy en acorde en cómo es la distribución de nuestro sector productivo económicamente. Si vamos dentro de la agricultura, es interesante ver que las emisiones tienen un porcentaje, están compuestas por un 62% de las emisiones del ganado y un 38% de las fuentes agregadas y lo que se deposita en el suelo, pero tenemos una proporción importante también de secuestro de carbono, por lo que mencionábamos antes, de la vegetación que está presente, muy importante en todo sector productivo, que está haciendo fotosíntesis y para hacer fotosíntesis está captando el CO2. Acá sí lo vemos por las distintas métricas que mencionábamos hoy. Cuando se expresa las emisiones de cada gas, expresado como su potencial de calentamiento, el metano es el gas más importante en nuestro país en cuanto a las emisiones, luego le sigue el óxido nitroso, y el CO2 es negativo porque captamos mucho más de lo que emitimos. En el caso de expresarlo como la capacidad de cambio de la temperatura, ahí el metano, las emisiones son menores, sí es muy importante el óxido nitroso y el CO2 sigue siendo negativo. Bueno, ¿cómo son calculados? De una forma muy simple, calculados estos factores de estas emisiones totales o globales. Bueno, simplemente en el sector ganadero es el dato de actividad por el factor de emisión. Este dato de actividad proviene de las estadísticas del sector ganadero no lechero, aproximadamente 12 millones, el stock ganadero lechero 1 millón, el stock ovino 6,2 millones. Estos stocks se multiplican por el factor de emisión, que pueden ser tantos factores publicados internacionalmente por el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, o factores específicos, tanto estimados como medidos en nuestro país. Lógicamente, el stock ganadero con 1 millón de animales va a estar haciendo un aporte bastante inferior a lo que es el sector ganadero no lechero. Bueno, esto es bien importante tenerlo en cuenta. En 2015 el país firmó, junto con otros 195 países aproximadamente, el Acuerdo de París,
donde se nos comprometimos, todos estos países firmantes, a que el aumento de la temperatura debería ser inferior a 2 grados para el fin de este siglo. Nos comprometimos a una presentación periódica de nuestros compromisos de reducción de emisiones y el plan de adaptación al cambio climático. Y particularmente en Uruguay nos comprometimos a lograr una neutralidad, o sea que lo que se emite igual a lo que se secuestra, para las emisiones del 2030. Estos son desafíos bien importantes que tenemos y compromisos además que tenemos que cumplir. Además de estos compromisos, existen otros aspectos como lo que se da en el mundo, que son las potenciales barreras para arancelarias, el efecto de consumidores exigentes en la calidad de los procesos, o sea, consumidores que no solo van a comprar un producto por su buena calidad, sino por la calidad en la que fue producido, y eso hace que nos interese a nosotros ver cómo fue el proceso de producción de nuestros productos. Y además existen países, eso es a nivel de mercado, pero también hay países que tienen metas muy elevadas de reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania tiene unas metas de 50% de reducción de sus gases de efecto invernadero, pero ahora a fin sobre septiembre, entiendo que son las elecciones nacionales, donde hay alta probabilidad que los partidos que asuman el gobierno, que son más de una línea más de la ecología, el Partido Verde, y propongan una vara muy alta de una reducción del 70% de sus emisiones. Por lo tanto, este tipo de procesos son exigencias que luego derivan a nuestros procesos de producción. Bueno, ¿cómo y dónde se produce el metano? Eso nos interesa saber. Como decíamos, el metano entérico es el que nos preocupa en este caso, que es responsable de la mayoría de las emisiones del ganado en nuestro país. Ese metano se produce en el rumen, luego de que el animal ingiere carbohidratos. Esos carbohidratos tienen un proceso microbiano en el rumen, y sobre todo por unas arqueas que son metanogénicas, y que van a estar emitiendo, produciendo metano, que luego el metano sale por la boca del animal, por los eructos y también por la respiración. 95% aproximadamente del metano sale por la boca del animal. Esto es importante, saber que el metano es una pérdida de energía, o sea, ese metano podría estar utilizándose, pero siempre va a haber cierta emisión, y esa emisión es una pérdida de energía, y varía más o menos entre el 5,5 y el 8,5% de la energía bruta que consume el animal. Esto va a ser muy variable. Si el forraje es de baja calidad, se va a promover ciertos ácidos grasos volátiles que promueven la fermentación de metano. Si el forraje es de alta calidad o la dieta es de alta calidad, se promueve otro, el propionato, que deprime la formación de metano. Por lo tanto, es común escuchar referirse a la relación acetato-propionato. Cuanto menor esta relación, o sea, cuanto mayor propionato se produce en el rumen, menor va a ser la emisión del metano. Bueno, ¿qué factores afectan las emisiones de metano? Tenemos factores del animal, como es el tamaño, el origen genético, el consumo que haga de materia seca, la tasa de pasaje del alimento por el sistema digestivo y la eficiencia de conversión en alimento de lo que el animal consume. Son todos factores que hacen variar la emisión de metano del animal. Además, tenemos factores de la dieta, como la composición de la dieta, la digestibilidad, la relación forraje concentrado que el animal está consumiendo, el contenido de fibra, el contenido de almidón, todos son factores que hacen, que determinan luego la cantidad de pérdida de energía como metano que va a tener ese animal, y son factores sobre los que podemos incidir, muchos de ellos, y con estrategias para poder minimizar estas emisiones. Algunos resultados de mediciones experimentales que hemos tenido a nivel nacional, que hemos medido las emisiones de metano en general en Uruguay, hasta ahora se viene midiendo con la técnica clásica del hexafluoruro de azufre, el SF6, donde se le colocan tubos al animal para captar lo que el animal está emitiendo, y tiene con un trazador específico. Algunas mediciones que se han reportado a nivel nacional, por ejemplo en el 2012, un trabajo llevado a cabo por Joana Dini en vacas lecheras, encontró un factor de emisión, o sea, el porcentaje que se perdió como metano de la energía bruta que consumió el animal fue un 6,6%. Luego una tesis de maestría que llevó adelante Gabriela Silva en el proyecto 10.000 en la unidad de lechería de La Estanzuela. Allí ella comparó los orígenes genéticos de las vacas del sistema de producción y encontró que las de origen norteamericano, de Holanda norteamericano, tenían un factor de emisión de 4,9,
4,9%, mientras que las de origen neozelandés de un 6,9%. Si nosotros comparamos estos factores de emisión con los publicados internacionalmente, no estamos, es de 6,5% y son los que muchas veces se utilizan. Nuestros trabajos de investigación no nos aportaron, digamos, significativamente a tener un factor de emisión más bajo que lo publicado internacionalmente. Lo que sí nos dice esto es que tenemos que favorecer, sí, la mitigación de estas emisiones a través de la intensidad de emisión, o sea, lograr producir con menores emisiones por unidad de producto, por litro de leche o por kilo de proteína. Bueno, en cuanto al óxido de nitroso, ¿dónde y cómo se produce? Este es un gas que se produce a partir del nitrógeno que llega al suelo, tanto sea a través de la orina, de las heces y del fertilizante. Cuando los animales están consumiendo, por ejemplo, una pastura o la dieta que estén consumiendo, ese nitrógeno que consumen los animales, un 20 o 25% se va en la leche y en los músculos, pero un 75 o un 80% el animal lo devuelve al suelo, en tanto a través de la orina como las heces. Y bueno, esas heces son depositadas en el suelo, lo que más queremos es que se utilicen a través de la vegetación, pero también tenemos ciertas pérdidas. ¿Cómo es entonces cuando ese nitrógeno llega al suelo, ya sea a través del fertilizante nitrogenado o a través de los fertilizantes NPK, nos importa el contenido de nitrógeno, o cuando llega como en la orina y en las heces? Puede pasar que ese nitrógeno pase a formas de nitrato y se lixivie a aguas subterráneas, o también, en menor, este no es un factor demasiado importante, pero sucede que se puede perder por escurrimiento. Pero lo que más queremos nosotros de todo este fertilizante, todo este nitrógeno que entra al sistema, es que sea utilizado por las plantas. También parte de ese nitrógeno se pierde en forma de gas, como amoníaco, NH3. Este no es un gas de efecto invernadero, puede ser un precursor, pero también se pierde como óxido nitroso, que sí es, como decíamos, un gas de efecto invernadero. Cada micción de orina aporta entre 6, dependiendo de la dieta, aporta entre 600 y 1000 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Bueno, este ciclo de nitrógeno, digamos, estos caminos del nitrógeno, nos hace pensar en varias estrategias para maximizar su uso y minimizar sus pérdidas. Por ejemplo, maximizar los tiempos de pastoreo de los animales, minimizando sus tiempos en las calles o en la sala de espera, en la sala de ordeña, ya que todo ese nitrógeno que llega al suelo, podemos utilizar, las plantas lo pueden utilizar. También es importante favorecer todas las estrategias de manejo del rodeo que favorezcan la uniformización o la distribución más homogénea de la orina y de las heces a través de la rotación, a través de la ubicación de los bebederos, distintas estrategias que favorezcan una mejor distribución del nitrógeno que se aporta a través de la orina y de las heces. Por supuesto que el muestreo de suelos y los análisis para definir un agregado de nitrógeno según los niveles críticos ya desarrollados en el país y en los momentos adecuados es muy importante para hacer un uso mucho más eficiente del nitrógeno que aplicamos del fertilizante y además, bueno, minimizamos las pérdidas por las distintas vías, incluyendo las pérdidas por óxido nitroso. ¿Cuáles son los factores que afectan las emisiones de óxido nitroso? Tenemos factores de la dieta, la composición de esa dieta, principalmente el porcentaje de proteína, porque ahí está el nitrógeno, o sea, cuánto va a estar disponible, cuánto nitrógeno va a estar disponible para el animal, eso es bien importante. Factores del animal, como por ejemplo la cantidad de nitrógeno que el animal ingiere, y cómo la eficiencia que tiene el animal para la utilización de ese nitrógeno, y la cantidad de nitrógeno excretado en la orina y en las heces. Además, tenemos factores del suelo que van a definir cómo van a ser esas emisiones, la magnitud de esas emisiones, que dependerá del nitrógeno disponible que tenemos en el suelo, de la humedad y la temperatura del suelo, del oxígeno disuelto, del pH, del porcentaje de carbono orgánico. Recordemos que todos estos procesos que terminan con la emisión de óxido nitroso son procesos microbiológicos, y por lo tanto todas las variables que están afectando a la microbiología del suelo van a estar afectando a las emisiones del óxido nitroso. Bueno, algunos resultados de mediciones experimentales a nivel nacional. Lo que hemos utilizado es el sistema de cámaras estáticas de flujo cerrado. Hemos hecho mediciones en el caso de ganadería no lechera, pero lo que hemos encontrado, todavía no hemos trabajado en ganadería lechera, lo que hemos encontrado es que el factor de emisión que propone el IPCC es un 2%, mientras que nosotros encontramos que a nivel local, para campo natural, un factor de emisión de 0,28 y una pérdida cultivada de 0,55%. O sea, realmente pérdidas como nitroso
significativamente inferiores a las que propone el factor de emisión internacional. Bueno, algunas consideraciones finales. Como decíamos, Uruguay y el sector lechero tienen una muy baja incidencia en las emisiones a nivel global. No quiere decir que por eso no le tengamos que prestar atención, porque somos partes de compromisos asumidos internacionalmente para la mitigación del cambio climático, por lo tanto, nuestro aporte se hace importante. Tenemos que estar bien atentos a la calidad de nuestros procesos de producción, porque eso tiene mucho que ver con el posicionamiento en el mercado agrícola internacional de nuestros productos. Sabemos que podemos mejorar la intensidad de nuestras emisiones, es decir, el CO2 equivalente, las emisiones de CO2 equivalente por la unidad de producto, podemos mejorarla. Es más difícil, como veíamos, mejorar el factor de emisión del metano. Sí podemos utilizar todas aquellas estrategias de manejo que favorecen la eficiencia de la utilización del nitrógeno que llega al suelo, que llega a través de la orina, de las heces y del fertilizante. O sea, mejoramos estas estrategias para mejorar, mejora la eficiencia de nuestro sistema de producción y favorecemos al ambiente. Siempre estamos en una relación ambiente-producción, siempre estamos en una relación de ganar-ganar. Bueno, y por aquí los dejo y muchas gracias por su atención y estoy disponible para el final de la jornada para las preguntas que tengan para hacer. Bueno, muchas gracias Verónica, a la ingeniera Verónica Siganda, le agradecemos la presentación. Nos disculpamos con la audiencia, tuvimos al inicio de la presentación de Verónica algunos problemas técnicos, a veces con esto de la virtualidad son muchas cosas a tener en cuenta y algunos aspectos pueden fallar. Así que las disculpas del caso por la demora en iniciar la presentación. Dicho esto, tenemos ya pronto al ingeniero agrónomo Walter Ollanzábal, es la presentación que sigue. Se titula Cuidar el clima, cuidarnos del clima, el contexto internacional. Es la presentación que va a tener el ingeniero agrónomo Master Sainz, Walter Ollanzábal, que es actualmente consultor privado, se ha especializado en cambio climático y ciencias ambientales. Hace muchos años que Walter viene vinculado al tema de cambio climático. Ocupó el cargo de director de la unidad de cambio climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlos con nosotros, incluido en este programa con esta presentación que les mencionaba. Walter, te damos la mejor bienvenida, te dejamos en este momento con la audiencia, ya estás pronto. Walter está en vivo, así que bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días para todos. Gracias por la invitación a esta importante jornada de intercambio. Y bueno, como el tiempo aprieta, voy directo al grano. Titulé esta presentación Cuidando el clima y cuidándonos del clima, porque la acción climática a todos los niveles tiene esa doble cara. Por un lado, tenemos que tratar de que el clima no siga cambiando y por lo tanto cuidarlo, porque va en dirección a cambios que tienen impactos muy negativos sobre el futuro. Y cuidarnos del clima, porque por más que hagamos muchas acciones para reducir nuestras emisiones, los impactos del cambio climático, por la inercia que tiene la atmósfera, van a continuar en el futuro. Y entonces es necesario también cuidarnos de los efectos de esos cambios que estamos experimentando. Bueno, a nivel internacional ha habido un sistema muy... un proceso muy importante de toma de conciencia de lo que está ocurriendo. Hay un proceso de calentamiento del sistema climático que es inequívoco. Vean ustedes a la izquierda de la pantalla el planeta con los aumentos de temperatura que están ocurriendo y que tampoco son homogéneos en todo el planeta. Vemos calentamientos muy importantes en lugares que con implicancias para Uruguay, como la Amazonía y otros biomas de Brasil. Vemos también en el hemisferio norte aumentos de temperatura muy importantes, es decir, que a veces los promedios hay que tomarlos con cuidado, porque un grado de aumento puede representar en algunos lados mucho más de calentamiento. Y también la otra cosa que está clara y que la ciencia ha puesto evidencias contundentes es que hay una clara correlación entre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el comportamiento de la temperatura, y lo que el comportamiento de la temperatura en la atmósfera implica en los cambios del sistema climático. Así que bueno,
estos elementos han disparado una serie de decisiones y de mecanismos a nivel internacional para dar cuenta de este problema global. Este no es un problema que lo pueda resolver el Uruguay, ni que lo pueda resolver ningún país solo, es un problema de todo el planeta. El último informe del IPCC, que periódicamente, cada 5 o 6 años, actualiza la revisión de la información disponible, nos muestra que si hacia el futuro seguimos distintas trayectorias en la evolución de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, vamos camino a aumentos muy importantes y acelerados de la temperatura. Salimos de una fase de relativa estabilidad hacia mediados de los 50 del siglo pasado, comienza un aumento, y estamos en una etapa casi exponencial de aumento de la temperatura. O sea, significa que la cantidad de aumento de la temperatura por unidad de tiempo está aumentando cada vez más. Entonces, ese proceso en el que estamos ahora, estamos en esta tendencia, que nos lleva al final de este siglo a temperaturas muy, muy preocupantes, claro que, como ustedes ven, con niveles de incertidumbre importantes. O sea, estos 6 grados pueden ser un poco menos de 4, o un poco más de 4, o pueden ser incluso más de 6. Pero la humanidad tiene la posibilidad de instalarse en otras trayectorias de evolución de la concentración de gases de efecto invernadero que permitan impedir aumentos de la temperatura que signifiquen un cambio irreversible y muy peligroso del sistema climático tal como lo conocemos hoy. Y claro, para el sector agropecuario, para la lechería inclusive, que son actividades que se desarrollan a cielo abierto y que son muy clima dependientes, todo lo que esté pasando con el clima y todo lo que pueda pasar con el clima tiene implicancias que no necesito aclarárselas a ustedes, que están completamente insertos en un proceso de producción en contexto de clima y de variabilidad climática. En Uruguay se han actualizado los escenarios para temperatura y precipitación, y son consistentes con la tendencia internacional. O sea, ven ustedes que para distintos modelos tenemos siempre una tendencia creciente en la temperatura, así que parece haber pocas dudas de que al 2040, al 2070, vamos a seguir experimentando aumentos importantes en las temperaturas, tanto en las mínimas como en las máximas, con diferencias entre invierno y verano. Y también en precipitaciones, todos los modelos dicen que en promedio, y otra vez resalto el cuidado que hay que tener con los promedios, estamos en una zona del mundo, el sudeste de Sudamérica, donde tiende a llover más en los acumulados anuales. Hay regiones del mundo donde tiende a llover menos, y hay regiones del mundo donde tiende a llover más. Y esos aumentos pueden llegar a ser, en algunos casos, bastante importantes. 10, 15, 20%, 30% más. Pero eso no nos dice nada de la variabilidad. O sea, puede llover más, pero mucho peor distribuido, y entonces ahí aparecen los problemas de las sequías o de las inundaciones y sus impactos. Entonces, bueno, la comunidad internacional definió, bueno, ¿qué respuestas necesitamos para el cambio climático? Y las respuestas se agruparon en dos grandes grupos de respuestas. Las que van a las causas del cambio climático, y a eso en el idioma del cambio climático, como todas las disciplinas y todas las actividades tienen su propio vocabulario, mitigación quiere decir atacar las causas del cambio climático, o sea, reducir, estabilizar emisiones, eliminar emisiones. Pero para los impactos necesitamos el componente de la adaptación, o sea, las dos caras de la moneda. Acción climática no implica solo mitigar, pero implica mitigar, y no implica solo adaptarse, implica adaptarse y mitigar. Y a veces hay relaciones entre adaptación y mitigación que no son de que en uno se gana y en el otro se pierde, sino que se puede diseñar o rediseñar los sistemas productivos de manera que estén mejor adaptados, mitiguen más y produzcan más. O sea, un triple ganar.
Bueno, entonces, pero claro, en el agro la mitigación es un asunto complejo. El uso de gasoil, o de uno tiene una fuente, se dice, bueno, si gasto menos gasoil, tengo menos emisiones. Pero resulta que es más simple, pero resulta que en el agro es complejo, porque en el agro hay muchas fuentes de gases de efecto invernadero de distintos procesos, algunos de los que mencionaba Verónica, relacionados desde la fermentación ruminal, el manejo del estiércol, la inundación de los suelos, el corte de árboles, la quema, la fertilización. Hay fuentes de gases de efecto invernadero, pero en el agro, a diferencia de todos los demás sectores, también hay remociones de gases de efecto invernadero. En la energía no hay remoción, solo hay posibilidad de reducir. Pero en el agro se puede manejar lo que es el concepto de emisiones netas, o sea, la diferencia entre lo que emito y la diferencia entre lo que puedo secuestrar. Y entonces ahí hay una dimensión que es agrega complejidad, pero agrega oportunidades. Bueno, entonces desde 1992 se ha venido construyendo un marco internacional para dar cuenta de la problemática de la acción climática a escala global. Hay como una gobernanza internacional del cambio climático que se estructura en torno a una convención que tiene Naciones Unidas, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, acá esta sigla, Convención Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y bajo el paraguas de la convención se estructura todo el proceso de acordar las soluciones, los procesos, los apoyos, etcétera, para orientar ese proceso de dar cuenta de los desafíos del cambio climático entre todos los países. La convención, a su vez, genera instrumentos. Dice, bueno, para lograr mis objetivos, un instrumento. El primer instrumento que generó la convención fue el protocolo de Kioto. Y digo fue, porque el protocolo de Kioto se caracterizó por incluir solo a los países desarrollados, no incluía a los países en desarrollo, salvo como proveedores de certificados de emisiones reducidas. Y tuvo una serie de problemas, países que se retiraron, primero Estados Unidos, después Canadá, después Australia, entonces el protocolo de Kioto realmente entró en crisis y surge el Acuerdo de París en 2015, reemplazando el protocolo de Kioto, entrando en vigencia desde 2020. Y es actualmente el que marca las principales reglas del juego de cómo los países estructuramos la acción en relación al cambio climático. Y el Acuerdo de París incluye a todos los países, a diferencia de Kioto, ahora todos, ahora Uruguay también está en el barco, con la obligación de presentar contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, nadie nos dice qué tenemos que hacer para mitigar, pero estamos obligados a enviar una contribución que elaboramos nacionalmente. Así que, bueno, después les voy a contar un poco cómo es la primera NDC de Uruguay, la primera contribución nacional determinada de Uruguay, y herramientas que tiene la Convención para apoyar, por ejemplo, la reducción de la degradación y la deforestación o la restauración de bosques, y para la agricultura, en sentido amplio, incluyendo la producción animal, el programa que se llama Coronivia, que es quizá poco conocido, pero que es una palabra con la cual tenemos que empezar a familiarizarnos, porque es el ítem de la agenda de negociaciones de la Convención, específicamente dedicado a los temas agropecuarios, dejando lo forestal afuera. Bueno, la Convención de Cambio Climático surgió en 1992 en Río, como sabemos, y tiene ese objetivo: lograr la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en un nivel que impida interferencias humanas peligrosas para el sistema climático. Estabilizar, quiere decir dejar de aumentar. Y lograr esa meta en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten y para que este cambio de la producción de alimentos no se vea amenazada,
al mismo tiempo se permita el desarrollo económico de manera sostenible. Es decir, no es mitigar o reducir la concentración a cualquier precio, sino reducirla de una manera que no amenace la producción de alimentos, bien importante, y que no impida el desarrollo sostenible de los países. Así que si vemos la película, la convención nació en 1992, en 1997 surgió Kioto, Kioto finalmente entró en crisis, apareció el Acuerdo de París, que fue un acuerdo marco, digamos, pero luego había que elaborar un conjunto de reglas para ponerlo en práctica, el Acuerdo de París. Ese libro de reglas se terminó de acordar en 2018, se elaboraron los procedimientos para ahí, hay muchas siglas, ustedes perdonen, pero MRV quiere decir el monitoreo, reporte y la verificación de las emisiones, y MIE quiere decir el monitoreo y evaluación del progreso que los países hacen en adaptación. Eso se acordó, ese marco se acordó en 2018, y es importante en relación a los inventarios de gases de efecto invernadero. En 2017 surge el Coronavia, este tema de que la agricultura, o el sector agropecuario, digamos, agricultura en el sentido gringo, incluye la producción animal. El único sector productivo que tiene un ítem propio de agenda es la agricultura. Y eso entonces es una cosa muy importante. Y ahora, en noviembre, si el COVID lo permite, se realizará presencialmente en Glasgow la reunión de las partes donde se toman decisiones políticas, eso es lo que se llama la COP, que tendrá, entre sus temas más importantes, definir una de las reglas de ese libro de reglas para el Acuerdo de París, que aún no está acordado, que es cómo van a funcionar los famosos mecanismos de mercado para comercializar o vender resultados en clave de mitigación. Ha sido una discusión muy larga, muy compleja, y donde hay muchos intereses contrapuestos, pero aún lo cierto es que, aunque se está hablando bastante en estos últimos meses en Uruguay sobre las oportunidades del mercado, esas oportunidades todavía no están claras, y tenemos que estar atentos a lo que pase en la COP26, pero también tenemos que estar participando de pensar cómo deberían ser estos mecanismos de mercado de manera que sean útiles para los objetivos de la Convención y para los objetivos de desarrollo del país. Bueno, el Acuerdo de París entonces es un acuerdo global vinculante que trata de que el aumento de la temperatura esté por debajo de los 2 grados, cosa que ya es bastante difícil, pero esa es la intención. Apunta a lograr una economía que sea carbono neutral en la segunda mitad del siglo XXI. Establece ciclos de envío de contribuciones nacionales y establece componentes para fortalecer las acciones de adaptación y da un marco para predecir los flujos de financiamiento climático de los países y establece instancias de evaluación periódica del acuerdo. En 2023 es la primera instancia, así, bueno, a ver, lo que todos los países han prometido, porque son promesas, junto, nos pone en la senda de que la temperatura no suba más de 2 grados. Bueno, si la respuesta es no, y les adelanto que la respuesta va a ser no, las promesas actuales tan lejos nos llevan a más de 3 grados, entonces va a haber que apretar las tuercas, va a haber que decirle a los países, bueno muchachos, así vamos mal, entonces hay que aumentar la ambición. Entonces, bueno, Uruguay preparó, en 2017 preparó y envió la primera contribución nacional, y para el periodo 2020-2025, y deberá pronto empezar a pensar cómo va a ser su segunda contribución nacional. Bueno, a nivel internacional, entonces, los temas se trabajan en la estructura de la convención. La convención, como órgano decisorio, la COP, la conferencia de las partes, tiene dos órganos de apoyo, con unas siglas un poco complicadas, pero digamos, uno se encarga de aspectos científicos y técnicos, que se llama SBSTA, y el otro se encarga de resolver las reglas de cómo se implementan las cosas que hay que hacer. Pero tiene también un grupo de órganos constituidos que es importante saber cuáles son y qué nos pueden ofrecer
a Uruguay para fortalecer la acción climática. El marco internacional hay que conocerlo porque es una oportunidad para obtener apoyos para mejorar nuestra acción climática. Entonces, bueno, hay un comité de adaptación, hay un comité sobre las pérdidas y daños que ocasiona el clima, hay un comité permanente de finanzas, y de este comité permanente de finanzas, que es muy particularmente importante, depende el Fondo Verde para el Clima, que debe alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales de recursos para asignar a los países en desarrollo, y otros fondos, como el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial del Medio Ambiente, conocido como JEF. También está el Centro y Red de Tecnologías Climáticas, el Grupo de Expertos sobre las Comunicaciones Nacionales, etc. Es decir, la idea es tener claro que hay la convención incluye una serie de órganos principales y de órganos constituidos que atienden distintas dimensiones de la acción climática y que nos pueden conducir a generar apoyos en clave de financiamiento, en clave de construcción de capacidades, en clave de transferencia de tecnología. Pero bueno, hay que ir a buscar estas cosas porque solas no vienen. Yo les hablaba de Coronivia. Se llama Coronivia porque, bueno, se creó durante la presidencia de Fiji. Las islas Fiji tenían la presidencia y Coronivia era su principal estación experimental en temas agropecuarios, entonces le puso este nombre. Si la presidencia la hubiera tenido Uruguay, a lo mejor el programa sobre agropecuario, en lugar de llamarse Coronivia, se llamaría La Estanzuela, o se llamaría Las Brujas, o se llamaría Tacuarembó, no sé. Pero bueno, se llama Coronivia, palabra un poco extraña para nosotros, pero bueno. Pero en el mundo de la negociación climática agropecuaria, Coronivia es el instrumento que bueno, se creó en el 2017, y resaltaría que fue la creación de un ítem de agenda que juntara los temas científicos técnicos con los temas de la implementación en los países, fue una propuesta del Uruguay. O sea que nos han reconocido como los creadores, los promotores o los facilitadores de crear un programa, un ítem de agenda específico para la agricultura. Y entonces, bueno, se está trabajando en Coronivia en cómo apoyar a los países para dar cuenta de los temas de adaptación y de los temas de los co-beneficios, incluida la mitigación en el sector agropecuario. Y las áreas de trabajo incluyen, por ejemplo, la mejora del carbono del suelo, el mejor uso de los nutrientes y el manejo del estiércol, la mejora de los sistemas de manejo ganadero, y bueno, elementos que tienen que se ven desde el punto de vista científico-técnico y luego se ven desde el punto de vista de cómo los países pueden mejor implementar acciones en relación a estos temas. Ahora, en los últimos minutos, no sé si me quedan 5 todavía, Ernesto, les cuento algo sobre la primera contribución nacionalmente determinada que Uruguay preparó en 2017, para el periodo 2020-2025, y les digo que es una contribución que es muy ambiciosa, es muy transparente, y que tiene metas explícitas para el sector agropecuario. De esas varias metas que tiene relacionadas tanto con mitigación como con adaptación, les cuento las que tienen relación más directa o en parte indirecta con la lechería. Una tiene que ver con una meta de manejo del estiércol en la lechería, destinada a reducir o minimizar las emisiones del tratamiento del estiércol que se acumula en las instalaciones del ordeñe. Entonces nos planteamos ahí, el país se planteó, una meta sin apoyos externos, o sea, no condicionada, una meta que Uruguay pasaría por sí mismo, y eso que se dice sin MDI quiere decir sin medios de implementación. O sea, si la convención no me da ningún apoyo, esperamos que al menos el 40% de los establecimientos lecheros del país en 2025 estén utilizando tecnologías de cero descarga a ríos o arroyos y o aplicando buenas prácticas de tratamiento de efluentes y o recirculando los nutrientes y o minimizando las emisiones de metano. Pero si tenemos apoyos y logramos apoyos internacionales en el marco de la convención, entonces nos planteamos una meta más ambiciosa. 75% de los establecimientos
reducen en términos absolutos sus emisiones asociadas a la gestión del estiaje. Otra área muy importante es tratar de mantener los stocks de carbono en los suelos al hacer agricultura, para granos o agricultura forrajera, y entonces, bueno, Uruguay tiene una meta ahí de 1,5 millones de hectáreas en siembra directa y utilizando los planes de uso y manejo de suelos, en el caso de la lechería, sería los planes de uso y manejo de lechería. Por lo tanto, buscando el objetivo de no perder carbono, que internacionalmente considerado ya sería un gran logro, y si posible, incorporando más insumos de carbono y de nitrógeno al suelo, los dos son importantes, con uno solo no se secuestra, para conservar o aumentar materia orgánica en algunos casos. También, por ejemplo, relacionado con los planes de uso, los cultivos de cobertura instalados en precosecha permiten reducir las emisiones de óxido nitroso de que hablaba Verónica, que resultan de la descomposición de esos rastrojos. Sombra y abrigo y sistemas silvopastoriles. Bueno, tenemos una meta del NDC de incrementar las áreas de pequeños bosques de sombra y abrigo y de incrementar el área de sistemas que tienen un diseño de tipo silvopastoril con una serie de implicancias en clave de bienestar animal, de productividad, etcétera, ¿verdad? Que ustedes conocen. También, y tiene relación con la lechería, una meta nacional de aumentar el uso eficiente, aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes nitrogenados, que son fuentes de óxido nitroso. Por lo tanto, ahí proponemos que al menos 20% del área al 2025 de agricultura esté utilizando o bien fertilizantes de liberación lenta y o ajustando los momentos de aplicación para aumentar la eficiencia del uso del nitrógeno introducido en estos sistemas. Entonces, bueno, algunas reflexiones finales. Las contribuciones nacionales determinadas, o sea, eso que designamos con ese nombre de NDC, están en el centro de la acción climática mundial y en el centro de la acción climática de todos y cada uno de los países que son parte del proceso. Entonces, los países tienen que identificarlas, diseñarlas, implementarlas y reportar los resultados. Eso es lo que Uruguay tiene que hacer y lo que todos los países tienen que hacer. Entonces ya tenemos una NDC, yo les mostré algunos elementos, pero es conveniente ir a buscarla para leer toda la contribución nacional de Uruguay. Y para ir pensando que dentro de poquito ya debemos empezar entre todos a discutir, bueno, ¿y cómo podría ser la NDC del 2020 Uruguay, de 2025 a 2030? ¿Hay en la lechería espacio para hacer algunas otras cosas que no fueron contempladas? Hay que modificar las metas, pero tengamos una cosa en cuenta. La NDC siguiente nunca puede ser menos ambiciosa que la anterior. Tiene que ser más ambiciosa. Entonces, si no podemos decir, 40% de establecimientos manejan, dijimos la anterior, ahora vamos a poner 30%. Eso no es ambicioso. Entonces, cumplir las metas de la NDC, de la Contribución Nacional Determinada, implica una apuesta fuerte a la investigación, desarrollo, a la difusión y a la adopción de tecnología. Entonces involucra tanto a la academia, a la investigación, involucra a las organizaciones de productores, involucra a las políticas públicas que tienen que estar en un diálogo muy estrecho. No se puede construir una NDC como se le ocurra solamente a una de las partes, tiene que ser un diálogo nacional. ¿Y qué hay de la lechería como aporte a la NDC? Bueno, es algo que muchos de los que están aquí en este foro tienen muchísimo para aportar. Ya voy cerrando comentándoles que seguramente la presión internacional para que se incremente la ambición en las contribuciones de los países tiene que aumentar, porque si la temperatura no debería aumentar más de 2 grados, porque eso puede producir cambios irreversibles en el clima, no estamos en el camino de los 2 grados. Entonces, el mensaje a todos los países es, mitiguen más, donde sea. Entonces, bueno, hay que pensar cada uno dónde puede hacer un esfuerzo más eficiente. Por otra parte, el agro es un aporte importante de las emisiones mundiales, las FAO las estiman alrededor del
40% en un análisis del ciclo de vida, y donde las emisiones por deforestación son una parte significativa, pero por suerte Uruguay en ese sentido tiene una ventaja. La demanda de alimentos seguirá creciendo. Entonces, bueno, ¿y cómo podemos producir más, al mismo tiempo estar más adaptados, y al mismo tiempo tener menos emisiones? Bueno, parece problemático. A veces reducir emisiones absolutas en procesos biológicos es muy complejo. Por eso Verónica hablaba de reducir intensidad de emisiones. Es decir, bueno, yo puedo hacer que mis productos sean cada vez más limpios en carbón. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las fuentes fósiles, que son el 77-75% del problema, el CO2 fósil, los otros gases de efecto invernadero, pero en particular en el agro, las fuentes son biológicas, no son fósiles, principalmente. Y son de fuentes muy diversas y están influidas por muy diversos factores. Entonces, decir, vamos a ir a emisiones cero, ¿puede hoy la artillería en el mundo y en Uruguay plantearse la meta de ser neutra en emisiones a 2050? En mi opinión, no. Y puse un no en rojo, porque me parece que sería muy peligroso embarcarnos o asociarnos a un proceso de decir una lechería con cero emisiones. Hoy no veo conocimiento disponible, puede ser que ese conocimiento se genere mediante aditivos u otro tipo de cosas, pero hoy no están dadas las condiciones para plantear que Uruguay va a tener emisiones de metano y dióxido nitroso cero en el 2050, o que va a tener neto cero porque va a secuestrar tanto carbono en los suelos o en la biomasa que va a permitir compensar o neutralizar estas emisiones. Ahora, está surgiendo en estos últimos meses una nueva visión, que es la de decir, bueno, no, una lechería carbono cero o neutra, no, pero calentamiento neutra, eso tal vez sí. ¿Por qué? Porque el metano es un gas de vida corta, y si lo emitimos a la misma tasa a la que se va desapareciendo de la atmósfera, dejamos de aumentar la concentración de ese metano, y por lo tanto dejamos de influir en el calentamiento. Incluso si redujéramos las emisiones de metano a menos de lo que emitimos menos de lo que se destruye naturalmente, tendríamos un efecto de enfriamiento. Así que bueno, esto es un tema, lo dejo picando ahí, profundizar en esto llevaría tres charlas más, tres sesiones más, pero es un tema importante ver cómo nos vemos hacia 2050. Ser CO2 neutral es una cosa, al 2050, y Uruguay está haciendo una estrategia para la CO2 neutralidad, pero ser CO2 equivalente neutral para Uruguay, con 75% de sus emisiones totales en el agro, es una meta con la cual me parece que tenemos que ser muy, muy cautelosos y ser muy, muy realistas. Finalmente, bueno, lo que es casi seguro, y casi sin casi, es que el comercio internacional se va a ver crecientemente pautado por normas privadas y normas públicas relacionadas con sostenibilidad ambiental y con performance en clave de gases de efecto invernadero. ¿Qué capacidad tenemos de ir mejorando respecto a nosotros mismos? Va a ser, por lo tanto, clave. Y hay que luchar en la arena internacional para que no existan barreras arbitrarias o no justificadas al comercio. Los cambios en el clima que seguirán produciéndose van a llevar cada vez más atención a la adaptación y a la resiliencia. O sea, el problema del cambio climático no es solo un tema de mitigación, es también, y para Uruguay en particular, un problema de adaptación. Así que bueno, cuidar el ambiente es una necesidad ética de supervivencia de la especie humana, un imperativo para la construcción y defensa de la competitividad. Hay oportunidades. Por ejemplo, aprovechar más y mejor las redes internacionales, como la GRA, que es la Global de Gases de Efecto Invernadero, la Plataforma Latinoamericana de Acción Climática, PLACA, que recientemente se creó, la Agenda Global de la Ganadería Sostenible, esta que está aquí, que se llama GASL, la Agenda Global de Ganadería Sostenible, participa acá,
También participa el LIP, que es una sigla, pero que significa una sociedad multiactor de construcción de herramientas para evaluar la performance ambiental de la producción animal. Por tanto, ha generado ya un stock de guías que podemos utilizar para nuestro propio beneficio. Voy redondeando estos últimos slides. Las fuentes de financiamiento son importantes, hay que tenerlas claras y hay que entender cómo se puede acceder. Y ser parte de los procesos que ocurren a nivel de las negociaciones internacionales es clave. O sea, no se necesita ser negociador y ir a la... pero hay que participar de los procesos domésticos, internos, de construcción de la posición país, discutiendo y siendo parte y entendiendo esos procesos para poder incidir. Hay muchos desafíos, también oportunidades para juegos de ganar-ganar. Perdón si me pasé de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Walter. Las disculpas por haberte apurado un poquito al final. Venimos con los tiempos muy, muy apretados. Se nos ha ido un poquito algunos minutos del programa, así que vamos a presentar rápidamente la presentación que sigue. Bajamos ahora de este contexto internacional que nos presentó el ingeniero Jansabal, bajamos un poco más a la situación predial y vamos a estar presentando algunas prácticas de manejo para reducir la huella del carbono en establecimientos lecheros. Esta presentación está a cargo de la ingeniera agrónoma Laura Astigarraga y el ingeniero agrónomo Alejandro Lamana de INIA. Va a estar a cargo de Laura. Laura es egresada de la UDELAR, cuenta con doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de Rennes, en Francia. Se desempeña actualmente como profesor agregado en producción lechera de la Facultad de Agronomía de UDELAR. Y el ingeniero agrónomo Alejandro Lamana es coautor, como le decíamos, de esta presentación, es investigador principal en el programa de lechería en INIA La Estanzuela. Vamos entonces, te damos la bienvenida, Laura, y vamos adelante con tu presentación. Bien, voy a presentar entonces las prácticas para reducir la huella de carbono en establecimientos lecheros. Esta es una presentación que hacemos en conjunto con Alejandro Lamana de INIA. Bueno, primeramente entonces, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador que se utiliza para cuantificar fundamentalmente el impacto global que tienen los productos, distintos productos, en el caso nuestro de producto de origen agropecuario, y que toma en cuenta la cantidad de gases de efecto invernadero que son emitidos por efecto directo o indirecto de determinado producto. En el caso de los productos agropecuarios, en términos de indirectos, podemos hablar de lo que es todo el uso de insumos, los gases de efecto invernadero asociados a la producción de fertilizantes, de agroquímicos. Y luego van a estar los efectos directos, que son las emisiones asociadas al proceso de producción, que en el caso de los productos agropecuarios hablamos de lo que sería las emisiones de gas de efecto invernadero hasta la portera del predio. Bueno, hay que saber que el principal gas de efecto invernadero, como ya se ha mencionado en el caso de Uruguay, es el metano, que está asociado a las emisiones que realizan los rumiantes por la digestión de fibra en rumen. Esta digestión está asociada a la producción de metano, que es eructada. Y bueno, esto tiene un gran peso en la cuenta global de los gases de efecto invernadero e inclusive cuando uno hace la cuenta general de los gases de efecto invernadero de determinado producto, el 80% de los gases de efecto invernadero son emitidos durante la fase primaria, la fase de producción, y bueno, 20 o menos de 20% son emitidos durante la fase industrial. Es decir que claramente acá hay un margen muy importante para poder trabajar la reducción de la huella de carbono en la fase primaria. Bueno, la huella de carbono es un indicador que puede ser útil para evaluar entonces, como decíamos, el impacto de la producción sobre lo que sería el calentamiento global, pero tiene algunas limitaciones para caracterizar el desempeño ambiental a la que nos vamos a referir hacia el final de la presentación. ¿Cuáles son los márgenes de mejora entonces que es posible obtener o esperar en el sistema de producción de leche en Uruguay?
Y para eso nos vamos a referir a este trabajo de Lizarralde del 2014, que se basó en el análisis de un conjunto de 24 tambos, 19 que eran CREA. Utilizó información del ejercicio 2010-2011, predio localizado en la zona sur, y se trabajó con una metodología estándar, que es la metodología de la Federación Nacional de la Lechería, para hacer estos cálculos de huella de carbono, lo cual también remarco porque es importante usar una metodología estándar en la medida que también es importante compararse entre países luego para... de alguna manera tener presente lo que puede ser el impacto global de la producción. Para el cálculo entonces de esto, esto es un esquema simplemente para que tengan en cuenta un poco cuáles son las variables que entran en este cálculo. Como dijimos, entra toda la parte de insumos, los gases de efecto invernadero asociados a la producción de los insumos, a la compra de alimentos, las emisiones asociadas a la producción de estos alimentos. Y luego dentro del predio está todo el proceso de la producción de forraje, todo lo que hace al manejo animal, desde la recría hasta el manejo reproductivo en vacas. Y bueno, también particularmente el manejo del estiércol que se genera en lo que pueden ser corrales, que luego requieren de una manera ser procesado. Y la suma del conjunto de estos gases de efecto invernadero se expresan por litro de leche. Bueno, quedan los resultados entonces del trabajo de Lizarralde. Estos 24 predios se agruparon en predios según un análisis estadístico, permitió agrupar los predios en tres grupos según la eficiencia productiva, desde baja eficiencia productiva a alta eficiencia productiva. Y ustedes ven acá que los valores de huella de carbono varían de 1.1 a 0.9 kilos de CO2 equivalente por litro, y esto estaría dando un margen de más de 15% para reducir la huella de carbono a partir de estos datos. Lo cual muestra que, en fin, con esta base de datos analizada, hay un potencial interesante para reducir la huella de carbono a nivel predial. Las pistas de mejora, ¿por dónde van? Acá tienen los principales indicadores de estos tres grupos. Esta pista está asociada a la mejor productividad expresada por unidad de superficie del predio, pero esta mejor productividad asociada más que nada a la mejoría en la producción de leche por animal, no tanto a carga. Y esta mejoría de producción de leche por animal asociada a un mejor consumo, sobre todo de pasturas. Así que, como dice acá, el aumento del consumo por una mejoría en la producción de forraje tiene un efecto positivo sobre los indicadores productivos y la reducción de la huella de carbono. En esta diapositiva se ve la relación entre productividad por hectárea y productividad por vaca masa y la huella de carbono. Las tendencias son claras y se ve que los sistemas de producción con estrategias enfocadas en la productividad en base a alta producción de leche por vaca y alta eficiencia del rodeo, es decir, más que nada un rodeo con una buena proporción de vaca masa en el total de cabezas del stock del predio, son identificados como prácticas de manejo eficaces para reducir la huella de carbono, es decir, bajar de alguna manera el conjunto de animales que no están produciendo leche a favor del conjunto de animales produciendo leche, y dentro de este conjunto de animales a enfocarse en lo que es la mejora de la producción individual como otra variable relevante como aparece acá. El efecto de la intensificación también fue estudiado por la MANNA en 2015. Acá se hizo un estudio abarcando 30 años, del 77 al 2007, con los indicadores promedio de cada 10 años, como aparece en este ejemplo. Ustedes ven cómo varía la productividad en litros por hectárea y cómo mejora también lo que decíamos recién, la productividad por animal.
estas variaciones en productividad, estas mejoras en este periodo, están asociadas a esta disminución en la huella de carbono, lo cual muestra que el proceso de intensificación ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto. Pero como decíamos al principio, la huella de carbono es un indicador que es útil, pero tiene algunas limitaciones para caracterizar el desempeño ambiental. Una de ellas es el secuestro de carbono, que en los sistemas pastoriles puede ser relevante, y este análisis, este indicador, no lo toma en cuenta. A este tema se va a referir ahora Latancia a continuación, pero brevemente decir que en los sistemas pastoriles el secuestro de carbono puede ser alto e incluso puede llegar a que las emisiones, si las expresamos como gases de efecto invernadero, CO2 equivalente, sean prácticamente nulas o incluso negativas en la medida que tengamos una mayor captación o secuestro de carbono en suelo. Este trabajo de Roberto Díaz y Henry Durán del 2011 cuantificó el secuestro de carbono en suelos asociado a este periodo 94-2010 al incorporar el uso de la siembra directa. Estos autores mostraron una ganancia para el estudio realizado de unos 940 kilos de carbono orgánico por hectárea por año, que si incluyéramos este cálculo anual en el cálculo que yo les acabo de presentar sobre huella de carbono por litro de leche, esta ganancia de carbono reduciría 7 veces la emisión meta por litro de leche, pasando de 1 kilo de CO2 equivalente a 0,15 kilos de CO2 equivalente por litro. Lo cual es una mejora muy significativa. Por otro lado, hay que decir que hay relaciones contrapuestas entre la huella de carbono y otras variables que son relevantes. Y acá me voy a referir al tema del excedente de nutrientes, de fósforo y nitrógeno, que ustedes saben que, bueno, estos excedentes son o riesgos potenciales para lo que puede ser la pérdida de calidad del agua, la eutrofización. Cuando uno mira estos mismos tres grupos de este análisis que les mostré recién, desde eficiencia baja a eficiencia alta, uno ve que si expresa indicadores ahora, en vez de expresarlos por litro, los expresa por hectárea, en el caso del fósforo y del nitrógeno, estos predios que llamábamos con mayor eficiencia productiva, en realidad tienen iguales o mayores excedentes que los otros dos grupos. Es decir, que es posible que la intensificación lechería nos esté, en este caso, llevando un enriquecimiento de nutrientes del agua, de escurrimiento, a lo que se refirió Perdomo y García, y es un tema que habría que atender. Uno podría decir finalmente que los sistemas de producción animal, además de producir alimentos saludables a un precio accesible, deberían también disminuir las pérdidas de nutrientes por reciclaje, ayudando a mantener la calidad de los ecosistemas y el almacenamiento de carbono en los suelos. Como comentarios finales, entonces, la huella de carbono es un indicador relevante para estudiar el impacto ambiental de los sistemas pastoriles a nivel, lo que se llama impactos globales, pero no toma en cuenta lo que llamamos los impactos ambientales locales, como puede ser el enriquecimiento de nutrientes y la calidad del agua, o incluso las pérdidas de suelo. Así que en este contexto es necesario desarrollar investigación que contribuya al diseño de planteos de producción agropecuarios acordes a una gestión de bajo riesgo ambiental sin afectar la viabilidad económica de la explotación agropecuaria, ya que sin eso tampoco sería viable la producción de carne y lana en los sistemas pastoriles. Bueno, muy bien, hasta acá la presentación y quedo a la orden para las preguntas que puedan surgir.
Muchas gracias, Laura, y también a Alejandro Lamana por la responsabilidad en esta presentación. Vamos a presentar rápidamente la que sigue, que vamos a estar en este caso con el ingeniero agrónomo Fernando Latanzi, que es egresado de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, obtuvo su doctorado en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, y además fue director del programa de pasturas de INIA y con sede aquí en INIA en la Estanzuela. Nos estamos quedando con muy poco tiempo, presentamos a Fernando y seguramente hagamos un bloque muy chico de preguntas o nos saltemos las preguntas para dar paso después al intercambio con los ministros. Así que bienvenido Fernando, te dejamos a ti con la audiencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Latanzi. Yo trabajo en el programa de pasturas de INIA y hoy les voy a presentar una charla sobre secuestro de carbono y en pasturas y si alcanza o no para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay mucha gente que contribuyó a los datos que están presentados aquí. Algunos de ellos están ahí abajo como coautores de esta charla. Primero vamos a ver qué es esto del secuestro de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a empezar con una planta, una parte aérea con raíces, fijan dióxido de carbono con la fotosíntesis y parte de eso lo respiran y parte usan para crecer. Llega nuestra vaca lechera y arma un gran lío en los flujos de carbono. Parte del carbono que está como forraje se lo come, parte lo respira como cualquier animal, parte lo excreta como bosta, pero hace dos cambios importantes. Parte del carbono lo emite como metano, que es este CH4, y parte del nitrógeno que consume y que excreta como orina, al llegar al suelo, se emite como óxido nitroso. Estos dos gases son muy importantes porque tienen un poder de calentamiento o de atrapar calor mucho más grande que dióxido de carbono. El efecto invernadero es como si entráramos a un invernáculo en verano, que hace muchísimo calor adentro porque está el plástico o el vidrio. Bueno, globalmente esos gases son nuestro plástico o nuestro vidrio y metano y óxido nitroso son dos plásticos o dos vidrios muy gruesos. Entonces, por cada molécula de metano atrapa calor como si fueran 20 moléculas de dióxido de carbono y óxido nitroso como si fueran 290 moléculas. Por eso son tan importantes estas dos emisiones. El carbono que el animal no comió se muere, y el carbono que excretó, y pasa a ser parte de la materia orgánica del suelo. Hay bichitos que procesan esa materia orgánica, que viven ahí, parte se respira, pero si que tenemos aumentos en la cantidad de carbono orgánico en el suelo año a año, ahí es donde hablamos de secuestro de carbono. Es carbono que se acumula en el suelo y que por ende no está en la atmósfera y que por ende no contribuye al calentamiento global. ¿Cuánto emite Uruguay y quién emite en Uruguay? Acá lo que ustedes ven es el Inventario Nacional de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Y ustedes ven en amarillo la producción de óxido nitroso expresada como equivalente a dióxido de carbono, o sea, ya considerando ese 291 que les contaba. Verde, metano. Todo lo que es energía, industria, cosas que no son agricultura, es estas dos líneas de acá arriba, muy poquito para Uruguay. Y en azul tenemos todo el carbono que se está acumulando como biomasa de árboles en las forestaciones. No es cuánto hay, sino cuánto cambia año a año. Y se grafica como negativo porque es dióxido de carbono que sale de la atmósfera y queda retenido en esa biomasa, ¿no? Entonces es una emisión negativa. Y todas las demás son positivas. El marroncito es el stock, cuánto cambia el stock de carbono orgánico del suelo de todo Uruguay. Hay épocas donde puede estar secuestrándose, ahí es negativo, pero a partir de 2002-2003 con la expansión de agricultura, la cuenta dio positiva hasta más o menos 2017. ¿Cómo se cuantifica este secuestro de carbono? ¿Y por qué es importante primero? El rol del secuestro de carbono es compensar esas emisiones, de manera que un país pueda tener un balance neto cero, que es a lo que se comprometieron muchos países del mundo, incluido Uruguay, en una reunión que se llamó COP21, que se hizo en 2015 en París, que dijeron, bueno, para 2040 vamos a emitir cero neto. Ese cero después, ahora se está discutiendo cero de qué, si es de dióxido de carbono, de todos los gases, pero el compromiso es, vamos a llegar a emitir cero. Y para 2017 el balance de Uruguay daba
más 15.000 gigagramos de equivalente de dióxido de carbono. Para contarles cómo se mide el secuestro de carbono, voy a usar los datos del experimento a largo plazo de Iñas Danzuela, que comenzó en 1963. Recientemente se publicaron dos artículos usando datos de estos, que hacen foco en el horizonte 0,15 centímetros. Graham y los colaboradores publicaron la evolución de la concentración de carbono orgánico y Bethken y colaboradores publicaron la evolución del stock, cuántos kilos de carbono por hectárea hay almacenados en 0,15 centímetros en parcelas que tuvieron agricultura continua sin fertilización nitrogenada desde 1963, agricultura continua con fertilizante nitrogenado o agricultura mezclada con pasturas que pueden tener diferente duración o diferentes especies, y ahora vamos a ver eso. Pero el punto es, esos manejos generaron en esos 45 años diferencias en stock. Entonces, para 2014, esa agricultura continua sin fertilización tenía 3 toneladas de carbono, y donde había muchas pasturas, 6 toneladas, las diferencias es 3. Esas 3 toneladas es lo que se dice, bueno, pasturas secuestró o secuestraría 3 toneladas si yo tuviera este manejo y lo paso a este manejo. Esto muestra la base de lo que es secuestro de carbono. Siempre es una diferencia en stock de carbono entre el manejo A y B, y ese A y B pueden ser cualquiera de los que ustedes elijan. Para estimarlos, lo mejor es tener experimentos de largo plazo, más de 20 años, porque la cantidad de carbono orgánico en el suelo, como ven en este gráfico, varía año a año y le lleva mucho tiempo estabilizarse. Las líneas que ustedes ven en el gráfico es la predicción de un modelo, que en este caso se llama Century, que es una herramienta más que podemos usar para estimar cambios en stock de carbono cuando no tenemos experimentos para todo. Y el IPCC definió que 30 centímetros de suelo es el estándar que se usa globalmente para medir cambios en stock de carbono. Estos datos vienen del mismo experimento, aún no están publicados, Raquel Barro está trabajando en esto y colaboradores. La gran diferencia es que Raquel está mirando el stock a 80 centímetros entre 2008 y 1963. O sea, cómo cambió la cantidad de carbono, pero a 80 centímetros entre esos 45 años. Y lo que ustedes ven acá son diferentes tratamientos, desde la agricultura continua, que son estos tratamientos aquí, que están a la izquierda, y todo el resto es con más o menos pasturas. Cuanto más azul el puntito, más pasturas hay. Y abajo lo que yo les muestro es la productividad de pasturas en toneladas de materia seca por hectárea y por año de rotación que tuvieron esos plots en los 45 años del experimento, ¿no? Entonces, este valor de 4 quiere decir que en los 6 años hubo en promedio 4 toneladas de materia seca producidas como pasturas. Y 0, bueno, no hubo pasturas. Entonces fíjense, lo primero que sacamos es que la productividad de las pasturas es muy importante en definir el stock de carbono. Si tenemos mucha producción de pasturas, 130 toneladas, si tenemos poca, 90 toneladas. Y acá hay pasturas de diferente edad, o sea, pasturas cortas, pasturas largas, pasturas con leguminosas, pasturas solo de gramíneas, pasturas mezclas. Lo que domina es cuánto pasto se produjo. Y aquí abajo está lo mismo, pero en lugar de ver 0,80, solamente en los primeros 10 centímetros. Y la gran diferencia es que con 10 centímetros, lo primero, el estado de carbono deja de aumentar. Lo que decimos es, hay una saturación de la cantidad de carbono. No le entra más carbono, digamos, a esa porción de suelo. Y que entonces, por debajo de 20 centímetros, es donde está el gran potencial de acumulación de carbono. No es que en 0 a 10 no se acumula nada, sino que se acumula poco y se satura rápido. De 0 a 20 se satura un poco más tarde, y de 0 a 80 lo que vemos es que todavía no se saturó, no llegamos al plató, ¿no? Acá se las voy a complicar un poco. Son los mismos datos, pero en lugar de ver solamente en función de la producción de pasturas, ponemos también los rastrojos. Entonces, la agricultura produce rastrojo, no está en cero, está en 50 y pico toneladas de carbono, y esto es en los 45 años.
Pero lo que quiero hacer es llamarle la atención acá. Fíjense, esto es agricultura continua y esto es agricultura con 2 años de pastura y 4 años de agricultura. A la misma cantidad de rastrojo más pasturas, las pasturas tienen 10, 20 toneladas más de carbono en el suelo que el cultivo. Así que esto nos lleva a pensar que lo que realmente está definiendo el stock de carbono no es realmente cuánto carbono entra por arriba, digamos, ¿no? Productividad de pasturas o rastrojo, sino el aporte de raíces. Y eso es también lo que explicaría por qué vemos que se acumula mucho carbono abajo de 20 centímetros cuando tenemos mucha pastura. Esas son todas las raíces que ponen las pasturas, que eso ya se sabe, que producen más raíces que los cultivos. Primero pensábamos que era que los rastrojos de los cultivos tenían poco nitrógeno y que entonces el nitrógeno limitaba la acumulación. No vimos mucha evidencia de eso y más bien es el tema de dónde entra el carbono en el suelo. Vamos a ver entonces qué significa estos cambios de stock en términos de carbono. Y acá es donde tenemos que definir secuestro de carbono de qué versus qué. El máximo de secuestro de carbono que podríamos postular es algo que es agricultura continua sin fertilizantes versus 4 años de pasturas y 2 de agricultura, ¿no? Eso generó un cambio en stock de 40 toneladas en 45 años. Eso nos da 0,90 toneladas de carbono por año. Y otro manejo que podríamos generar es, bueno, producimos algo de pasturas, estamos acá en 2, pero empezamos a producir más. Vamos a producir 4 toneladas porque las manejamos mejor, porque hacemos pasturas más productivas, porque alargamos un poquito la rotación de pasturas, pero mantenemos cultivos. Y eso nos daría que el stock ahora ya aumenta 20 solamente, pasamos de acá hasta acá, en 45 años, 0,45. Entonces, ese es un rango de tipo la máxima tasa que podríamos lograr de carbono, de secuestro de carbono, si tenemos algo súper degradado y lo pasamos a algo en un montón de pasturas, o una tasa más razonable de algo que tiene una producción de pasturas más o menos y la aumentamos al doble, vamos a decir. Y el punto es, ¿cuánto compensa eso? ¿Cuánto de las emisiones compensa? Y acá les cambio el gráfico de emisiones. Si nosotros vemos emisiones de gases de efecto invernadero, los gráficos que mostraba recién, compensa muy poquito. O sea, para que Uruguay llegue a cero emisión neta de los gases de efecto invernadero secuestrando carbono, tendría que secuestrar 0,90, la máxima tasa que vimos en el experimento, en 4,5 millones de hectáreas. O sea, todo lo que no es forestación ni campo natural tendría que estar secuestrando carbono como si estuviéramos cambiando manejos de 40 años de agricultura continua a manejos de 2 años de agricultura y 4 de pasturas. O sea, es imposible, es muy, 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 muy difícil lograr con ese secuestro de carbono compensar todas las emisiones. Pero si vamos a ver el potencial de calentamiento global que tienen las emisiones, la cosa cambia porque metano es un gas de vida muy corta, entonces contribuye a elevar la temperatura del planeta, pero durante 20, 30 años, y Uruguay tiene sus emisiones casi estabilizadas. Entonces, cuando en lugar de equivalentes de dióxido de carbono como kilos, los medimos como este indicador que es cuánto contribuye a calentar la atmósfera, la barrita verde se hace mucho más chiquita. Las emisiones de óxido nitroso, ustedes van a, bueno, cuando salga el nuevo inventario, se reducen muchísimo porque estaban sobreestimadas y los factores nuevos. Y lo que podría ser carbono, entonces acá sí es, si lográramos tener una tasa de 0,2, 0,25 toneladas de carbono por año en 3 millones de hectáreas, que es todo lo de cultivos y pasturas, que es muy, muy difícil, pero no está fuera de escala, podríamos estar compensando un balance positivo de 2,5. 2,5 de este gráfico podría ser lo que compensamos con estas tasas de secuestro de carbono. De manera que el rol que tiene el secuestro de pasturas, de carbono en pasturas es ayudar a mitigar el calentamiento global. Por las tasas que nosotros podemos ver, es muy, muy improbable que Uruguay pueda compensar las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero sí disminuir el impacto que tiene en el calentamiento global. Y con eso quería decir muchas gracias y bueno, abierto a las preguntas de este tema que es muy interesante.
Muchas gracias, ingeniero Latanzi, por esta presentación. Venimos con unos minutos de retraso, es muy importante acelerar, dado que vamos a tener a los ministros en el bloque final de esta actividad. Ya lo adelantaba Lorena en la introducción, tenemos este bloque de participación de productores CREA que nos van a estar comentando la visión desde sus establecimientos. Es un bloque que va a estar moderado por el ingeniero agrónomo Renzo Pisciotano, que es asesor CREA, integrante de la Comisión de Asesores Lecheros de FUCREA, donde va a interactuar con cinco productores que van a ver ustedes, cinco productores CREA. Así que le damos la bienvenida a Renzo y lo dejamos con este bloque. Bienvenido, Renzo. Gracias, Ernesto. Buenos días para todos, buenos días a quienes nos acompañan en esta jornada nuevamente, que es la segunda instancia de esta jornada de INEA, FUCREA, INALE, y a este bloque en particular. Para darle pie a este bloque que va a tratar de relacionar todo lo que hemos visto con tratar de bajarlo a tierra con los establecimientos, nos gustaría empezar diciendo, tanto el jueves anterior como hoy más temprano, hemos escuchado un montón de charlas realmente excelentes por parte de expertos que nos han aportado un montón de conceptos, algunos que conocíamos y manejábamos, otros que conocíamos pero no hemos empezado a manejar, y otros que realmente desconocíamos. Todo ha sido realmente sin desperdicio. Lo que se nos ocurre reflexionar sobre esto es que claramente se ha trabajado mucho y se está trabajando mucho en este tema a nivel nacional, lo cual es una tranquilidad para todos y nos debería llenar de orgullo. Lo segundo es que tanto como se ha trabajado, queda por trabajar. Y lo tercero es que la dinámica de este tema es realmente muy ágil. Esto va muy rápido, evidentemente. Entonces, todo eso lo tenemos que poner, como ese plano, digamos, lo tenemos que superponer a el plano de lo que ocurre en los establecimientos lecheros. Entonces, si nos imaginamos el sector como una pirámide, en la punta está el consumidor, ese consumidor que toma decisiones cada vez que va a la góndola del supermercado y que a veces las toma de manera racional y a veces, como lo escuchamos al ingeniero Betgen, esa toma de decisión no es tan racional, pero la decisión es tomada, y todo eso en ese momento se desata como en el juego de dominó, caen las fichas y llega hasta la base de la pirámide. Y en la base de la pirámide quienes están son ni más ni menos que los productores, el sector primario. O sea, una decisión tomada en la punta de la pirámide afecta claramente a lo que está en la base. Y eso es lo que da pie a este bloque, que es el medio ambiente y los establecimientos lecheros. Entonces, parecía de orden escuchar la opinión y la visión que tienen quienes integran el sector primario respecto a todo este tema y cómo piensan que los afecta. Para ello, hoy nos acompañan cuatro productores CREA, la señora Analía Bonjour, integrante del CREA Tarariras y de la zona de Valdense, el señor Walter Kugler, integrante del CREA El Niño de la zona de Rodó, Manuel Herrera, Mac, como lo conocemos todos, de la zona de San Gabriel, en el departamento de Florida, y Horacio Rodríguez, también de Florida, pero de la zona de Pintado. En el caso de los últimos dos, afectados, entre comillas, directamente por todo este tema, ya que están en la cuenca del Santa Lucía, que ha dado tanto problema últimamente. Así que les damos la bienvenida a los cuatro y los vamos a invitar a que compartan su visión, sus opiniones respecto a algunos temas en particular. Comenzamos con, bueno, cómo lo ven todo este tema desde sus establecimientos y cómo lo piensan y qué es lo que se está haciendo a nivel predial. Walter, si querés comenzar tú. Buenos días a todos. Yo siempre... Viene de tradición familiar una preocupación por el medio ambiente y siempre pensé que había que adelantarse a los acontecimientos. Entonces hay algunas decisiones que se han ido tomando a nivel
de nuestro predio que para tratar de estar aggiornados. El tema me preocupa, entiendo que el esfuerzo individual es relativamente poco lo que pesa, son más bien los conjuntos zonales y las sociedades las que tienen que empezar a tomar medidas para mitigar el daño ambiental, pero una vez escuché a un ecologista que decía que vos querés hacer algo por el medio ambiente, apagá la luz cuando salga de la habitación. ¿Sí? Entonces entendamos que esto es una suma de mínimos esfuerzos de un montón de gente y que ninguno de nosotros cuatro va a poder solucionar nada si el resto de la sociedad no nos ayuda y no se pone las pilas. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero de las vacas son una parte pequeña de lo que se gastan los automóviles. Entonces, yo puedo hacer mucho, pero si la gente no afloja con el acelerador, es poco lo que pesa, lo que yo individualmente puedo hacer. Pero en esa área, bueno, nosotros hemos tomado algunas medidas concretas. La primera que empezamos fue el tema de plantaciones de árboles. Desde el principio del establecimiento, de cuando nos instalamos acá en el año 90, empezamos con el tema de cortinas para sombra y respetar los montes naturales y un manejo racional de esos recursos. Después cerramos el acceso del ganado a las vías de desagüe naturales. Tenemos un pantano para el manejo de los residuos del tambo, después de las piletas anaeróbicas y aeróbicas. Y bueno, y también una medida que tomamos que está muy, muy discutida muchas veces es, se trata de evitar lo mayor posible, lo más posible, la concentración de nutrientes en el área de alrededor del tambo, por lo que no damos nosotros las suplementaciones en el tambo, sino que se dan en los potreros. Todo el año, como una serie de medidas que estamos manejando. Seguimos con las forestaciones, seguimos con el manejo de efluentes, tenemos equipos para distribuir efluentes sólidos y líquidos y lo hacemos, es una práctica semanal en el establecimiento. Y bueno, la siembra directa llegó acá en el año 97 y nunca se ha vuelto a mover un campo en el predio. Nunca hemos vuelto a mover suelo y hacemos lo que se puede. Un amigo mío me dijo una vez, y es algo que empecé a aplicar hace un par de años, es hago todo lo que hago adentro del establecimiento, pienso que tengo que explicárselo al amigo ambientalista de mi hijo. ¿Sí? O sea, un amigo ambientalista de mi hijo tiene que venir a mi casa, lo llevo a recorrer el campo y le tengo que poder explicar por qué hago cada cosa. Puede estar de acuerdo o no, pero lo mío tiene que tener una racionalidad pensada desde el punto de vista ambiental. Si esa persona es un fanático, y es muy difícil que lo convenza de nada, pero eso está más allá de mis posibilidades. Pero si es alguien racional, con buena voluntad, va a entender que hay compromisos normales con respecto al manejo de los temas ambientales requerido por un sistema de producción que de por sí ha modificado el medio ambiente. Muy bien, gracias Walter. Analía, te escuchamos a ti. Bueno, buen día para todos. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser bien corta. Como preocupación, hoy en día me parece que es muy importante tener indicadores ambientales para evaluar el impacto ambiental y que sean medicadores, que sean indicadores que sean fácilmente medibles y comparables. En cuanto a nivel predial, nosotros hoy en día contamos con un sistema de piletas, pero bueno, lo que estamos buscando y que ya empezamos a hacerlo es tratar de cerrar el ciclo, de que lo que se genera hoy, que es tanto líquido como sólido, vuelva al campo. Y bueno, eso es lo que estamos tratando hoy en día de hacerlo. Como una ventaja en la zona que estamos, que no está en la cuenca de Santa Lucía, o sea que aún no está regulada, lo que nos da la ventaja de poder ir haciéndolo estudiado y paulatinamente, digamos.
no hay un apuro, que a veces eso lleva a tomar decisiones quizás un poco más drásticas o de mayor costo. Y me parece que eso nos permite que nosotros nos podamos adelantar a las regulaciones hoy en día y da otras facilidades y saca presiones. Presiones en cuanto a tratar de hacer el sistema estudiado, ya está bastante estudiado, pero da la oportunidad de poder uno interiorizarse en el tema y buscar la mejor solución para el predio particular, digamos, de cada uno. Muy bien, gracias, Analía. Horacio, seguimos contigo. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, digamos, como lo mencionaba, no somos disertantes ni podemos dar charla, menos por Zoom, por lo menos para mí no es fácil esto, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Como Renzo decía, estamos en la zona de Florida. Yo desde hace más de 5 años tengo un seguimiento de INAMA muy estricto porque estoy con más de 500 vacas y en la influencia de lo que es la cuenca de Santa Lucía. Lo primero, claramente es que yo desde el primer día lo tengo bien claro, es que toda actividad agropecuaria, y especialmente la lechería, tiene un grado importante de contaminación, del medio ambiente. Por lo tanto, yo personalmente he tratado de priorizar o darle mucho más importancia a los temas más, para mí, más relevantes a lo que es la contaminación. El número uno, que ya lo mencionaron, pero el otro de Caucho García hizo una muy buena exposición, es el tema de siembra directa. Acá la gran contaminación de todas las aguas de Santa Lucía, de todos los efluentes, era el fósforo y prácticamente era el 80% por echar fósforo indiscriminadamente, sino también el tema de la erosión. Por lo tanto, como ya lo dijeron, yo hace más de 20 años que es solo siembra directa, pero cuando hablo de siembra directa, hablo siembra directa como un sistema, no aplicar glifosato y pasar una máquina y no mover tierra, sino hacer una siembra directa con rastrojo, con barbecho, lo mejor posible, porque no solo no hay erosión, sino que también cuando tengo una buena siembra directa, generalmente puedo tener mejores implantaciones, y eso también me da pasaje a otro tema que se habló el otro día, que es muy importante: usar lo menos posible de agroquímicos en control de maleza. Yo creo que la prioridad número uno en esta zona es siembra directa. Por supuesto, se hace, y hay que hacerla y hacerla bien. En el caso, hace muchos años, integramos un grupo y damos mucha importancia. Segundo, y que es muy importante también, todo el manejo de los efluentes. El manejo de los efluentes yo creo que es fundamental, y yo hace tiempo que vengo mencionando una frase, por suerte los efluentes, que generalmente los productores o los productores lecheros creemos que es una amenaza, yo creo que es una gran oportunidad si lo hacemos bien, si los aplicamos bien y si realizamos lo que realmente habría que hacer con ellos, creemos que puede ser una gran oportunidad, porque en los lugares que se está incorporando tanto efluentes líquidos como sólidos, realmente se ve un cambio importante. Yo creo que si se hace mejor, va a andar muy bien. En el caso mío, se aplico bien el efluente sólido, lo junto todo el año, no llego a hacer el compost, pero sí lo junto y después lo aplico en el verano cuando está la chacra quemada. El efluente líquido lo estoy tendiendo y me falta terminar, que espero en esta primavera, incorporarlo directamente, como Walter lo dijo, directamente desde la pileta de líquidos hacia los sólidos, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que esos son los desafíos más importantes que hoy yo estoy teniendo y trato de solucionar, y creo, vuelvo a insistir, especialmente con los efluentes, yo creo que aparte no es un desafío, sino puede ser una gran oportunidad para poder cambiar los suelos realmente. Y bueno, esas son las cosas prioritarias, después hay muchas más que seguiremos trabajando. Y lo primero que tenemos que reconocer es que estamos en una actividad que genera contaminación, pero vamos a intentar que sea lo menos posible. Después, ¿cómo llegamos al público? Bueno, eso es un tema político, que lo podemos conversar, alguien lo mencionó, pero no. Me parece que no, por lo menos yo no estoy en condiciones de decir. Yo lo que estoy haciendo es eso y me parece que es muy importante. Estaría por ahí. Gracias, Horacio.
Gracias, Horacio. Mac, te tocó, te escuchamos a ti. Bueno, buen día a todos. Es un gusto estar tratando este tema. Bueno, yo empiezo un poco cómo empecé con este tema. Como dijo, me parece que fue Analía, bueno, y Walter también, los tres, sensible al tema medio ambiente. Yo siempre fui muy, muy pastoril, capaz que por mis antecedentes neozelandeses. Y yo tuve un verdadero quiebre de toma de decisión importante, no sé exactamente el año, pero fue, como decía Walter, del 97, decía Walter, tú, bueno, a ver, así medio por ahí. Teníamos en el grupo a José Enrique García, que Horacio lo conoce bien, porque integra el mismo grupo de Siembra Directa, que era el gurú de la Siembra Directa en ese momento. Era la característica de José Enrique, muy, muy perfeccionista. Y ahí me di cuenta que era un camino nuevo que se abría, que tenía grandes fortalezas, pero que tenía una enorme debilidad, que era el uso de un agroquímico que no había tenido en el mundo, porque eso lo pude constatar en Nueva Zelanda en 2002, consultando a un especialista en suelos. Nunca se había analizado a mediano y largo plazo qué efecto tenía en el suelo y en el medio ambiente en general. Así que ahí tomé la decisión de no recorrer este camino y seguir, como venía la humanidad haciendo hace 10.000 años, a fierro, siendo consciente de que, bueno, el grado de erosión a fierro no es el mismo que en siembra directa. Después de muchos años de esto, y paralelamente siempre usando hace muchos años, capaz que 30, yo tengo 41 años de tambero, no sé en qué momento empecé con la bomba estercolera, pero fue hace a los 30 años, no lo usaba nadie y se lo compraba gente que lo había comprado en el paquete para instalar el tambo y nunca lo había puesto. En ese momento nadie, el propio que lo vendía, no tenía muy claro cómo era la cosa, pero siempre la parte de fluente la manejé con el riego directo, que ahora por suerte está agarrando un poco de cuerpo después de muchos años de dudar y querer inventar la rueda. Pero bueno, como dijo Analía, igual también, y los tres de vuelta, los efluentes son una oportunidad y hay que manejarlo bien. Así que después de muchos años de seguir a fierro, en ese momento los costos eran casi los mismos, era lo mismo usar glifosato, pero como dijo Horacio, había que hacer la siembra directa bien hecha. Así que eso es lo que me hizo ver que realmente o lo hacía bien hecha o no lo hacía. En ese momento era lo mismo fierro o herbicida o glifosato, pero con el tiempo y hasta el año pasado seguí aferrado a la bandera, pero bueno, no se puede morir con las botas puestas y realmente ahí la diferencia de costo es muy grande. Bueno, mi hijo Charlie, que puedo hablar, siempre me apoyó en esta línea, pero dándonos cuenta de que realmente la cosa se estaba poniendo difícil. También ahí apareció un nieto que no pudo estar hoy, que se está recibiendo de agrónomo, así que venía con toda la polenta y la última de facultad, en donde no sabe lo que es un arado, un cincel, una excéntrica. Y bueno, el año pasado empezamos a usar glifosato, tratando, como decían todos, de hacerlo de la manera más correcta, porque realmente la lucha era muy grande, el control de la gramilla es muy difícil comparado con el uso del glifosato. Y bueno, sí, hoy estamos en eso, buscando, dándonos cuenta de que lamentablemente el camino de químico es medio irreversible. Esperemos que, y ahí coincido con Walter, que solo nosotros no podemos, que la investigación aporte una molécula que sea mejor que el glifosato, que contamine menos, porque dicen que la molécula se descompone con el medio ambiente, pero aparece después en la miel que exportamos a Alemania, y nadie habla de los agregados que tiene el glifosato, que se importa a diferentes lugares, los famosos excipientes, que ahí sí los especialistas del tema reconocen que es un agujero negro. Así que la preocupación del uso de los químicos sigue vigente, pero como que entregado. Veo que la ciencia no está, bueno, no, uno no sabe, ¿no? Si a nivel macro, Bayer, que compró Monsanto, está estudiando la molécula, como tú dijiste en su momento, Renzo, así que estamos en eso. Y bueno, no sé si Charlie quiere aportar algo en lo que estamos buscando, pero con poca esperanza, ¿no? Pero sí, la esperanza es lo último que se pierde. Lo dejo por ahí, Renzo, no sé si Charlie quiere agregar algo.
Y yo quería agregar, bueno, compartir la línea que todos han hablado y soportando un poco lo que decía Mac, habiéndome criado en ese concepto más conservacionista y habiendo tenido que tomar una difícil decisión, a pesar de que el grupo CREA siempre le pedía que pasara a la simple directa, además, no se podía morir con los ojos abiertos. Creo que también estoy de acuerdo y lo mencionó Horacio, tratando de minimizar la presión de agroquímico, buscar la manera, yo creo que ahí está grande el desafío de la lechería, buscar los mecanismos vía más perennización de la pastura, vía ver si se combina cada tanto, como decía Perdomo, con algún fierro cada tanto para descompactar y para mezclar. Es decir, creo que es el camino que hay que empezar a buscar para hacer la siembra directa, que vino para quedarse, estoy totalmente de acuerdo, porque resuelve el mayor de los problemas, tenemos que buscar las maneras de hacerlo más acorde a cada ambiente, de cada tipo de suelo, ambiente y hasta cultura de producción y ser más amigables con el medio ambiente. Y el otro punto importante referido a esto que estamos haciendo en el Quijote y que no se ha mencionado, pero yo creo que es muy importante, ya de hace muchos años y después de haber usado mucho tiempo la fosforita como principal fuente de fertilizante, que es buena, es acumulativa y tiene una cantidad de virtudes, también generó algunos problemas de acumulación que ya lo veíamos en la época de Morón con algunos ensayos que se hicieron y que creo que el Gaucho García mencionó esos trabajos de esa época respecto a la dinámica del fósforo en suelo. Nada, hemos venido haciendo hace unos años esta parte del Quijote un seguimiento de la fertilización y un manejo por ambiente de los nutrientes. No solo teniendo en cuenta el nitrógeno y el fósforo, sino el azufre, que en cristalino ya de esa época y línea a través de Morón mostraba que hay respuesta en pasturas, hay trabajos publicados y después obviamente en el trabajo que estamos haciendo nosotros con la ayuda de alguna empresa de buscar no solo mirar esos dos o tres nutrientes, sino el resto de los componentes químicos y también físicos. Eso me parece es algo relativamente sencillo de hacer, adoptable fácilmente, hay tecnología para hacerla y lo estamos haciendo hace unos años, así que está muy bueno. Y el otro componente que todos mencionaron, que es el devolver a través de las heces sólidas y líquidas al campo, me parece que también hay mucho para trabajar. Hacerlo bien, hay algún productor que en el mercado que he visto que lo hace también con un sentido de ambientación, es decir, en los suelos de menos materia orgánica, poner más desechos de la bosta y demás, es decir, hay mucho para trabajar, cosas que se pueden afinar ahí. Y yo creo que eso va a ser alguna de las cosas que podemos empezar a trabajar de aquí a futuro. Muy bien, gracias Charlie. Entonces hasta aquí lo que hemos escuchado es cuáles son sus puntos de preocupación a nivel predial y qué es lo que están haciendo. En el caso de ustedes que integran grupos CREA, evidentemente tienen también o ven todos los días lo que hacen sus compañeros de grupo y lo cual es una excelente experiencia y una excelente manera de aprender. Ahora les voy a pedir que vuelen un poquito más arriba el otro nivel, digamos, de sus predios, y es, desde el punto de vista del sector, la lechería en su conjunto, ¿qué creen cuál debería ser el camino que debería recorrer? Y ponerle el concepto aquel de que no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo, porque es lo que ustedes hacen y cómo lo mostramos, cómo lo muestran. Acuérdense de ese personaje que es el consumidor, que en última instancia somos todos, o sea, todos somos consumidores de algo y tomamos las decisiones. Bueno, ese personaje que es el consumidor y que toma las decisiones a la hora de ir a consumir, a la hora de realizar una compra, entonces, ¿cómo hacemos desde el sector? ¿Qué hacemos desde el sector? Y cómo, en definitiva, lo mostramos. Horacio, te voy a dar la palabra a ti primero. Bueno, la verdad que no es fácil, digamos, porque ya tendríamos que ir a hablar a políticas, digamos, políticas de Estado. Nosotros contándote lo que hicimos o lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer y reconociendo lo que dejamos. Yo creo que hay algo que yo no mencioné, que lo tenía anotado acá y no lo mencioné, que en la actividad agropecuaria del país, en las intensivas, digamos, nosotros tenemos una gran ventaja también, que no la mencionamos ninguno de nosotros, es que
es una rotación estable con entre 3 o 4 años de pasturas perennes. Eso tiene una gran diferencia con el resto de las actividades, porque las intensivas no, porque realmente no solo es lo que no contaminamos hacia arriba, sino lo que estamos dejando hacia abajo, especialmente con fructuca y con alguna planta de buenas raíces, que realmente es muy importante, digamos, para el medio ambiente. Sobre todo, vuelvo a repetirte, para mí lo más importante ha sido la contaminación del óxido. ¿Cómo mostramos esto? Y bueno, yo creo que esto hay que FUCREA, digamos, todos juntos, FUCREA somos nosotros, digamos, juntos tenemos que mostrar las cosas que se hacen, si se hacen bien, digamos, establecimientos que hacen las prácticas bien hechas. Yo insisto en que la siembra directa hay que hacerla bien, los tratamientos de frente hay que hacerlo bien y aplicándolo bien. Es una gran oportunidad. Y yo creo que es fundamental eso, digamos, todos juntos. ¿Cómo lo hacemos? Y el problema más grave siempre es el financiar todo esto. Porque lo que yo te estoy diciendo, que es una gran oportunidad a nivel de suelo, son cosas a largo plazo. Todo esto es a largo plazo. Y yo estoy seguro, convencido, que no en mucho tiempo, muchos años hacia adelante, va a ser una traba arancelaria, indudablemente, no para que nos compren, sino que no nos van a comprar, o sea, nos van a poner trabajo. Y es fundamental que todo el sector lo piense. Pero bueno, ya ahí escapamos a otro nivel, ¿no? No es fácil, pero bueno, ¿cuál es la manera de llegar? Difundiendo las buenas prácticas y haciéndolas, por supuesto. Yo creo que pasa por ahí. Muy bien, gracias, Horacio. Walter. Yo creo que FUCREA tiene la herramienta clave para la extensión de las buenas prácticas, que son los grupos CREA. Nada más interesante que ir a lo de un compañero de grupo y ver algo que funciona y funciona bien. Entonces, a nivel productores CREA, eso se hace continuamente y bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, no tenemos las reuniones que teníamos antes, pero había jornadas demostrativas donde había gente muy interesante que mostraba cosas importantes que estaba haciendo. El tema ambiental es un tema tecnológico, más allá del aspecto filosófico que hemos tratado entre nosotros cuatro, porque nos preocupa, pues estamos pensando no solo en nosotros, sino en las generaciones que vienen, hay un aspecto técnico que es clave, técnico y económico, como decía Horacio, ¿sí? O sea, y una parte de investigación que a veces yo siento que nos está faltando, que hacemos nosotros, vamos nosotros tanteando las cosas antes que la investigación nos dé respuestas. Pero no me parece mal, es así como funciona la realidad. Lo que sí creo que Uruguay tiene una marca en el mundo que se llama Uruguay Natural, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cómo nos sumamos, cómo defendemos esa marca. Es como lo hace la gente de carne Angus. ¿Cómo defendemos una marca que ya tenemos, que es una marca con la que el país se identifica en el mundo? ¿Tenemos un país natural? Sí. ¿Las actividades humanas modifican el medio ambiente? Por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra actividad a nivel de predio y de industria afecte el medio ambiente lo menos posible? Bueno, pensemos mucho, hagamos las cosas como hemos hecho siempre para tomar un montón de decisiones y vamos a encontrar modelos a copiar en un montón de lados. En el entendido de que, a diferencia de otros países, cada establecimiento productivo uruguayo es un modelo en sí mismo, porque se adapta a las condiciones particulares de su ambiente y de sus propietarios, ¿sí? O sea, el campo mío no es el campo de Horacio, ni es el campo de Mac, ni es el campo de Analía, seguramente. Y nuestro éxito económico surge de haber adaptado ese sistema a esas circunstancias particulares y a las nuestras personales. Entonces, capaz que hay que encontrar una solución para cada predio, pero busquémosla entre todos, que es una herramienta que tiene una riqueza enorme para defender la marca que ya tenemos, que es el Uruguay Natural. Gracias, Walter. Mac. Bueno, yo coincido un poco con Horacio, es un tema muy grande y de vuelta me alegro mucho que FUCREA y la sectorial, o la sectorial y FUCREA, hayan levantado este guante, este desafío, que realmente es un desafío enorme, ¿no? Y yo creo que mi vivencia, por más que, como dice Walter, son cuatro vivencias diferentes, es muy cruda en el sentido. Yo me estoy muy dolido, ¿no? De que realmente, por más que estoy de acuerdo de que
el fierro erosiona más que el químico. El químico realmente, el amigo de tu hijo, no lo vas a poder conversar mucho, porque donde le emociona el fosato, ya bajó la persiana, ¿no? Y yo creo que ahí hay una falta de la humanidad, en el sentido de que nunca ha sido serio. Y ahí me acuerdo de Chernobyl, me acuerdo de Three Half Mile de Estados Unidos, donde el ser humano ha sido bastante inconsciente, entre comillas, y yo creo que esto se refiere al uso de agroquímicos, en este caso el glifosato, que se masificó en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, liderado por Estados Unidos, seguido por Argentina y Brasil y Uruguay, un uso enormemente masivo. Así que yo, de ese punto de vista, tengo la esperanza de que sí, que bueno, como lo dijo el gaucho García, es que no va a volver al fierro, es volver a la media. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero la alternativa presenta una gran interrogante. Así que es un tema realmente que veo que no ha sido demasiado responsable la humanidad en este sentido, en este tema específico. Y bueno, sí, lo básico hay que hacerlo, digo, lo básico es efluentes. No se mencionó toda la parte de plásticos y bidones y demás, que ahora, antes yo no los tenía, ahora no sé qué, bueno, sí, sé qué hacer con los bidones, digo, pero eso también es algo que tenemos que tomar conciencia de que eso tiene que ser bien manejado y reciclado, etcétera. Y sí, comparto lo que tú decís, Walter, estamos en grupo, pero me parece que hace falta más conciencia, ¿no? Pensando para atrás en este tema, cuando yo estaba más vinculado a Nueva Zelanda, realmente el tema no estaba en el tapete, ahora está. Pero tiene que estar mucho más, ¿no? Me parece que en general la barra tiene que tomar más conciencia de que tu imagen del hijo, del amigo de tu hijo, es muy buena, Walter, porque es lo que viene por delante, es lo que está pasando en el mundo. En Nueva Zelanda ya está mal visto el sector lechero, porque el que pesca le contamina los ríos y entonces le afecta la pesca. Y bueno, entonces es una imagen, por más que es el rubro más importante del país, y sin lechería Nueva Zelanda no es nada. Hoy casi que es el 25% o más de las exportaciones son de lácteos. Realmente este tema es el tema número uno hoy, y va a empezar a hacerlo más acá, y creo, y ahí estoy de acuerdo con Horacio, que es un tema que Fucrea puede ser una punta de lanza, pero trasciende acá, es un tema de toda la cadena de todos los rubros, ¿no? Así que no, lamentablemente no se me ocurre algún otro aporte que no sea, que es muy macro, y bueno, hay que estar insistiendo para que este tema esté más arriba de la mesa y encontremos diferentes soluciones. Bueno, gracias, Mac. En esa preocupación, acordate que en esta jornada hay mucha gente participando de todas las instituciones que están involucradas en el sector y por lo tanto están escuchando estos mensajes. Analía. Está silenciada, Analía. Perdón. Como para agregar y no repetir, porque digo, coincido con lo que han dicho hasta ahora, me parece que sí que es muy importante y que esto a nivel de Fucrea se puede lograr, Fucrea, INIA, digo, no solamente las instituciones que hoy digamos que estamos hablando, pero sí lo de copiar o adaptar prácticas que ya se realizan y que son exitosas, me parece que eso es muy importante, la difusión. Y bueno, eso allana un poco el camino, ¿no? Porque si uno tiene que estar probando cosas, y somos mucho probando cosas, digo, cuando ya hay una práctica que es eficiente, que es buena, que funciona, me parece que es muy importante difundirla y bueno, dar la posibilidad de que otros predios la puedan adaptar, ¿no? Horacio dijo que bueno, que además estas cuestiones, hay cuestiones en las que hay que financiarlas, pero que además, yo agrego que obviamente que hay que financiarlas y que no son cosas, digamos que en algunos casos, como puede ser un sistema de efluentes, no es barato, obviamente, pero que además me parece que hay que buscarle la vuelta, que sean prácticas que se puedan mantener. Yo en la indagación de buscar una nueva forma, digamos, o por lo menos de cerrar este ciclo que yo les decía, de utilizar lo que se produce para que vuelva al campo, fue como algo que escuché repetidamente, de que cómo mantenerlo, que esa era como una de las preocupaciones grandes, ¿no? Habiendo pasado el camino de, bueno, qué sistema usar y cómo financiarlo, bueno, y ahora cómo lo mantengo, ¿no?
¿Cómo hago para que esto no sea algo que complique el trabajo diario, que ya en un tambo todos sabemos que es 24/7, pero bueno, ¿cómo hacer para que agregar esto y que no termine complicándome todo el sistema, sino que realmente que sea algo que facilite y que se pueda mantener en el tiempo? Y bueno, eso fue una de las cosas que a mí, digamos, me llamó más la atención en esta indagación, pequeña indagación obviamente que yo he hecho, que es que bueno, cómo ver cómo mantener el sistema una vez que se adopta, ¿no? Obviamente que después con todo el resto no tengo mucho más que agregar porque dijeron cosas muy buenas. Muy bien, gracias Analía. Bueno, para finalizar entonces este bloque, creo que algo que han dicho todos, lo mencionaron en definitiva, y es que todos debemos recordar que cuando elaboramos, cuando hablamos de este tema y decidimos que el sector tiene que tener políticas comunes, lo que significa cuando baja hasta la base del productor, esa base de la pirámide que yo mencionaba al principio, muchas veces es que hay que invertir, hay que hacer inversiones importantes, que esas inversiones que hay que hacer, evidentemente hay que hacerlas con una buena guía y para no tener que hacerlas más de una vez o cambiar cosas, y que en el corto plazo, por lo menos, cuando el productor nos hace la pregunta, bueno, ¿y yo qué voy a percibir por hacer esto? La respuesta en el corto plazo es un rotundo nada, en realidad. Entonces, no es menor, no es un tema menor, y ahí habría que tenerlo en cuenta, todos tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de definir políticas y definir nuevos manejos y cosas que hay que hacer. Que hay que hacerlas todos lo sabemos, y el sector ha dado muy buenos pasos en este sentido, pero tenemos que tener eso en cuenta. Así que solo me queda agradecerles a ustedes cuatro por... y a Charlie, que acompañó a Mac, por habernos dedicado este tiempo, y evidentemente a todos quienes nos están mirando. Lo que continúa justamente, quédense en esta sintonía, porque vamos a tener la palabra de los ministros que están directamente involucrados en este tema, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, y el de Medio Ambiente, Adrián Peña. Así que, muchas gracias y de nuestra parte nada más. Bueno, muchas gracias a Renzo y al equipo de productores CREA, que es un bloque sin desperdicio con sus experiencias a nivel de establecimientos. Y las disculpas del caso, llegamos un poco demorados a este bloque institucional, un bloque importante de cierre de la actividad. Me acompañan en el estrado el ingeniero, como decíamos al inicio, Mario Fossati de Fucrea, Jorge Artagaveitia de Inale y el ingeniero Santiago Fariña, que es el director del programa Lechería de aquí de INEA. En este momento le damos también la muy bienvenida al señor ministro de Ambiente, señor Adrián Peña, bienvenido, al ingeniero agrónomo Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, creo, entiendo, desde Mercedes, acompañado del señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa también, en este bloque donde ambas carteras integrantes del Grupo Técnico Interinstitucional de la Huella Ambiental en Sistema de Producción Ganadera, recientemente creado, nos darán sus impresiones, sus comentarios. Así que bienvenidos ambos ministros y sus equipos acompañantes. Señor ministro Adrián Peña, le damos en primer lugar a usted la bienvenida y la palabra. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de participar. Un saludo al ministro Matos, al subsecretario, veo hoy también al director de Servicios Agrícolas. Bueno, un saludo a todo el equipo, al panel de línea y por supuesto a todos los que han participado en estas jornadas y el agradecimiento, estas dos jornadas, y el agradecimiento también por la iniciativa, ¿no? Por la iniciativa. Yo creo que es una instancia y ha sido una instancia bien, bien importante en algo muy importante para nuestra cartera. Como ustedes saben, el Ministerio de Ambiente tiene una serie de temas que ha priorizado desde su creación. Todavía no tenemos un año en la función, pero hemos allí advertido y señalado algunos de los temas que consideramos prioritarios, ¿verdad? Y algunos de estos temas son urgentes,
son temas que debemos resolver a nivel de país y son temas a los que le hemos dado especial atención, como el tema vinculado al agua potable, a la cantidad del agua, su conexión con la calidad, a todo lo que tiene que ver con la gestión hídrica de los recursos. También hemos priorizado todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, en el entendido que el Uruguay tiene un problema muy, muy importante allí, y un letargo importante. Pero en el marco de esos temas, que obvio que son importantes y obvio que son urgentes, a nosotros nos parece que el tema más trascendente que tiene el Ministerio de Ambiente para trabajar es precisamente en construir esa estrategia de mediano y largo plazo, que precisamente tiene que ver con esa visión de complementación, ¿verdad?, entre la visión productiva de un país que lo seguirá siendo, ¿verdad?, con la incorporación de la dimensión ambiental a la hora de esa producción y a la hora de diseñar todas las políticas que el país tiene por delante. Entendemos que esa mirada de mediano y de largo plazo es la mirada más trascendente y la función más trascendente que le toca a este ministerio en el mundo. Los ministerios de ambiente son precisamente los ministerios del mediano y del largo plazo. Y la construcción de esa estrategia, obviamente, sentimos que estas instancias son bien importantes y van en la línea de acumular en el sentido de lo que el Uruguay necesita. Como ustedes señalaban recién, hace muy poco tiempo hemos definido junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, digamos, lo que es la formación de ese equipo interinstitucional de la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera, con el objeto de que sea un instrumento concreto en la línea de contribuir a desarrollar la visión de desarrollo sostenible, donde precisamente veamos esa compatibilidad entre el cuidado, la protección del medio ambiente con la producción. El grupo tiene finalidades, en la previa recién estábamos incluso intercambiando sobre el futuro inmediato de algunas decisiones, pero el grupo tiene finalidades claras, definidas, que es la de determinar la huella ambiental y que esta huella sea un indicador de la evolución de la producción ganadera en relación al desarrollo sostenible, que brinde información sobre el estado de situación actual, así como los logros y los desafíos que se generan para la producción del sector ganadero, donde se vincule la producción con el cuidado y la protección del medio ambiente, vinculado esto a la actualidad, pero fundamentalmente con nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Allí, desde el punto de vista ambiental, las dimensiones tenidas en cuenta, obviamente, tienen que ver con el aire, con el agua, con la biodiversidad, con los suelos, que son las dimensiones que tenemos en cuenta a la hora de generar esos posibles indicadores. Pero básicamente, la función fundamental es recopilar información que ya tenemos, identificar determinados indicadores, generar, ¿verdad?, un mapeo lo más específico posible en la determinación de esta huella, y fundamentalmente contar con información técnica, científica, relevante, que sea de validez y que además suponga insumo para la toma de decisiones desde las políticas públicas nacionales. Así que desde el Ministerio de Ambiente, celebrar esta instancia que han venido desarrollando en la línea de lo que estamos estableciendo desde las políticas públicas, creo que es un aporte fundamental. Para nosotros, esta oportunidad y que esta información que se va acumulando sea lo más robusta desde el punto de vista técnico-científico es obviamente trascendental. Y yo creo que, para ser breve, porque estamos excedidos en el tiempo, yo creo que el concepto más claro que nos debe quedar es que Uruguay tiene aquí una gran oportunidad. Por supuesto que son desafíos, por supuesto que hoy tenemos que responder a veces a la interpelación que nos viene a veces dada del exterior, a veces dada desde algunas organizaciones, a veces lamentablemente desde algunos organismos, pero más que la reacción, esto está suponiendo desde los que le toca la toma de decisiones un rol proactivo, digamos, de tomar este escenario donde los consumidores van cambiando sus hábitos, que a su vez determinan cambios en los mercados, cambios en las demandas a nivel internacional, ver esto como una gran oportunidad para el país. Tenemos la plena convicción de que Uruguay puede consolidarse a nivel internacional como un productor de alimentos que respeta el medio ambiente, amigable con el medio ambiente, y la aspiración de que esto pueda ser demostrado, que esto pueda ser puesto en valor efectivamente en base a esta información. Entonces,
Creo que ahí está la gran oportunidad del país. Uruguay seguirá siendo un país productor de alimentos, Uruguay seguirá siendo referencia en ese sentido, pero Uruguay, por sus condiciones, por sus características y por el lugar en el que está, que supone todo lo que se ha hecho y todo lo que ha acumulado, ¿verdad? Porque Uruguay no está a cero en esto, todo lo contrario, Uruguay viene desarrollando en muchos sistemas productivos ya prácticas amigables, incluso mucho antes de que estos temas estuvieran en el radar internacional, por lo cual creo que toda esa acumulación positiva es la que podemos poner en valor a través de estas instancias. El otro día escuchaba, no la pude ver en tiempo real, pero sí la vi, la vi luego, la presentación de Walter Bergen, y me quedaba con algún concepto bien interesante, ¿no? Porque él arranca la presentación hablando precisamente de que hoy el mundo es mejor que hace 120 años, ¿no? Y esas son cosas que a veces perdemos de tener en cuenta, lo perdemos de perspectiva, nos olvidamos de que realmente, desde todo punto de vista, el mundo de hoy es mejor que el de hace 120 años, ¿verdad? Y que la humanidad ha podido ir desafiando, ¿verdad?, las diferentes circunstancias adversas que se le ha ido imponiendo. Y que la calidad de vida, ¿verdad?, que la expectativa y que las condiciones en las que el ser humano vive en el mundo son muy superiores. Y eso se ha podido hacer básicamente incorporando conocimiento, incorporando precisamente esa dimensión a la hora de la toma de decisiones. Y me parece que eso es bien relevante, porque a veces compramos ese relato, ¿no?, de que todo está peor. No, todo está mejor y está bastante mejor. Y eso también nos abre la posibilidad de poder pensar, de poder creer que el trabajo que estamos haciendo va a redundar en que dentro de 100 años se diga hoy el mundo está mejor que en el 2021. Yo creo que esa posibilidad la tenemos y que tiene esa acción, ese trabajo, un lugar reservado de importancia para el Uruguay. Así que bueno, muchísimas gracias y como nos gusta decir desde el Ministerio de Ambiente, cuidar hoy para tener mañana, ese mañana que tenemos que construir y que sin duda va a ser mejor. Muchísimas gracias por el trabajo, muchísimas gracias por la instancia y por lo que ha aportado en la construcción de este camino. Muchas gracias, señor ministro Adrián Peña. Gracias por estos conceptos vertidos. Las disculpas nuevamente por el retraso en su participación. Y en este momento, entonces, estamos en condiciones de darle nuevamente la bienvenida al ingeniero agrónomo Fernando Matos, ministro de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca, con su equipo técnico y, como decíamos, desde Mercedes, ¿verdad, ministro? Bueno, buenos días a todos. El saludo en primer lugar a la mesa, a los integrantes de INEA, FUPREA y las organizaciones totalmente formadas técnicas de lechería. El saludo al colega de gabinete, Adrián Peña, la satisfacción de estar aquí. Hicimos una interrupción en nuestra gira aquí por Soriano y estamos justamente luego de alguna actividad de ayer con productores, donde estuvo muy arriba de la mesa todos los temas vinculados a la producción ambiente que son tan importantes para la búsqueda de los incentivos correspondientes. Aquí estamos en el despacho del intendente, con gran picardía política nos puso un fondo de pantalla del símbolo de sus amores, pero bueno, así son las cosas y claramente Guillermo en ese sentido fue muy amable e insistente que nos posicionáramos en esta posición para que tuviéramos la visual que teníamos detrás. Así que bueno, un gusto estar con ustedes, realmente una gran jornada y el deseo de que se puedan colocar en discusión todos los temas vinculados al desarrollo de una actividad tan importante como la lechería, y donde tenemos enormes oportunidades productivas de crecimiento y de expansión de lo que es la producción lechera como uno de los rubros fundamentales desde el punto de vista de nuestra pauta exportadora, pero más allá de eso, también de lo que significa desde el punto de vista de desarrollo social en todas las zonas de desarrollo productivo que tenemos en el país en esta rubra.
De alguna manera el Ministerio viene trabajando, luego le vamos a pasar específicamente la palabra a Nacho Bufa, que ha venido desarrollándose bastante en algunos instrumentos importantes para el respaldo de la actividad lechera, y claramente, sin perjuicio de que es difícil complementar los conceptos del ministro Peña, él dijo que ya tenía un año en el ministerio, yo tengo un mes cumplido ayer, así que ya viene con un rodaje más importante y ya con la dialéctica de un ministro de gran desempeño en su propia área. Yo todavía estoy calentando los motores, así que bueno, me llevo una ventaja en ese sentido. Pero claramente lo importante es que venimos trabajando de forma complementaria. No existe producción sin ambiente y no existe tampoco sustentabilidad de ambiente sin la producción. Por lo tanto, la complementariedad de estas acciones de los ministerios en la definición de las políticas públicas equilibradas es el camino justo en base a la fundamentación técnica y de que los procesos productivos sustentables son nuestro norte. Nosotros tenemos que apostar permanentemente al cuidado del recurso, a producir más, con menos desgaste de los suelos, con mayor preservación de las fuentes de agua, y que en general nuestro proceso productivo no genere un compromiso de contaminación que afecte al recurso y por lo tanto en esa tradición de traspaso intergeneracional tan vinculado a la vida y a la vida productiva y a la producción familiar, genere ese compromiso que recibimos de nuestros ancestros, que deberemos entregar un recurso mejor de lo que nosotros hemos recibido. Y eso es un compromiso que viene de hace mucho tiempo. Hoy, con mayores parámetros técnicos, estamos en el sentido de trabajo conjunto con ambiente, en lo que es el desarrollo de las huellas ambientales de las distintas cadenas productivas. Y eso ayer estuvo en discusión con el sector de la agricultura, que lo recibieron con gran beneplácito, con entusiasmo y con las ganas de trabajar y para llevar adelante justamente lo que puede representar para el Uruguay una oportunidad. Cuando el mundo está altamente sensibilizado por los temas vinculados al ambiente y donde cada vez más se intenta vincular los efectos de la producción sobre el cambio climático, muchas de estas fuentes basadas en teorías que no se rigen por los parámetros científicos precisos, nosotros tenemos que buscar de que los aspectos de exigencia de la sociedad mundial respecto a la sustentabilidad no lo interpretemos como una amenaza y sí como una oportunidad. La oportunidad es justamente resaltar y difundir las características productivas que tiene Uruguay y un trabajo técnico, institucional, que dé base a las decisiones de políticas públicas y que las venimos desarrollando en buena parte en el Ministerio de Ganadería, como puede ser el control de las aplicaciones de fitosanitarios, el control y la georreferenciación de los sistemas de aplicadores, la propia capacitación e instrucción a los mismos, donde a través de un sistema de monitoreo en tiempo real tenemos un mapa perfectamente trazable de todos los aspectos vinculados a un paso productivo ineludible, que es el control de plagas y el control de enfermedades, pero que genera una información fidedigna en cuanto a lo que es la trazabilidad del producto. Tal vez pocos países podrán presentar las condiciones que tiene Uruguay en cuanto a los instrumentos y herramientas de sustentabilidad. Vamos a estar trabajando con el Ministerio de Ambiente en ese sentido y vamos a generar una fortaleza en cuanto a las políticas públicas a efectos de que este trabajo genere oportunidades de agregado de valor de carácter ambiental a nuestra producción, que seguramente nos abrirán muchas puertas y muchas oportunidades. Ayer estuvimos reunidos casualmente con el embajador de la Unión Europea
Él muy preocupado con los temas ambientales. Todos sabemos que Europa tiene una incidencia política cada vez mayor en lo que es su política interna por todos los partidos ecológicos o partidos verdes en cuanto a la formación de opinión. Y él nos comentaba que Uruguay era visualizado como un país de enormes oportunidades para justamente difundir sus condiciones productivas diferenciales. Y yo a esa exposición le dije, bueno, pero esto es una buena oportunidad, embajador, para que la Unión Europea plantee la posibilidad de la mejora del acceso a nuestros productos en función de una caracterización o una definición de amigables con el ambiente, o carbono neutro, o que no generen aspectos en nuestro sistema productivo en cuanto a las emisiones. Ellos están muy sensibilizados. Una tormenta que genera casi 200 muertos en el centro de Europa, inmediatamente por las cuestiones de difusión y de redes sociales, el impacto que esto causa, tratan de vincularlo con el sistema productivo. Nosotros tenemos que diferenciarnos. Nosotros no estamos en el mismo esquema global, tenemos que estar distintos, tenemos que mostrarnos distintos, y eso es una gran oportunidad que tiene Uruguay, inclusive planteándole a él que genere una cuota de acceso, de las famosas cuotas de acceso de mercaderías en la Unión Europea, que tengan el perfil ambiental amigable que Uruguay puede proporcionar a efecto de que sea reconocido por los propios consumidores europeos que tanto valoran y distinguen esta condición productiva. En el Ministerio venimos trabajando mucho también con relación al sector de la lechería, respaldando y apoyando todo lo que es las cuencas productivas fundamentalmente de Santa Lucía. Allí vamos a apostar recursos para la mejora del manejo de los efluentes en los tambos. Estamos decididos a que eso es una política ambiental y de defensa de los recursos, porque estamos tratando justamente de la principal fuente de agua de la zona metropolitana de Montevideo. Y por lo tanto entendemos que ahí hay una oportunidad de trabajo junto con centenares de tambos que están localizados en esa zona, en esa cuenca tan importante, a efectos de que nos visualicen como defensores del recurso, y hay oportunidades allí, inclusive en este mismo camino de agregado de valor ambiental que se pueda generar. Por lo tanto, celebramos esta reunión técnica, nos estimulamos a continuar trabajando, cuenten con el Ministerio en cuanto a una serie de acciones, y tengan la certeza que vamos a estar articulando en las acciones y en el convenio con el Ministerio de Ambiente para impulsar una producción sustentable que tenga en cuenta el recurso natural, sin que eso signifique un menoscabo a la posibilidad de incremento productivo. Tenemos que buscar los balances, los equilibrios, y en eso vamos a estar trabajando estrechamente desde el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Ambiente, pero en consulta permanente con el sector privado para generar conciencia ambiental, que es algo muy importante que todos tengamos bien presente. Le vamos a pedir al ingeniero Bufa que se explaye un poco más en lo que son otras iniciativas de política del Ministerio en relación a la lechería, pero nos quedamos por acá con nuestro mensaje, agradeciendo la oportunidad de podernos dirigir a todos. Bueno, buenos días para todos. Realmente un gusto estar participando de esta instancia. Voy a ser muy, muy breve. El sector lechero es un sector que a este ejecutivo le ha preocupado desde el primer momento por las duras condiciones que ha tenido que atravesar en términos de competitividad. No vamos a repasar un poco cómo fue o cómo está o cómo estuvo el sector durante mucho tiempo bastante complicado en términos económicos. Por eso, desde el Ejecutivo se han tomado una serie de iniciativas asociadas a ajustar los aspectos de financiamiento
y ahí hubieron modificaciones en instrumentos como el FOGAL, el Fondo de Garantía, instrumentos, y se generaron nuevos instrumentos, sobre todo por el parte del Banco República, para poder contribuir al desarrollo del sector. Se ha trabajado intensamente en la modificación del fondo lechero, que para un tercio de los lecheros del país constituye un impuesto al crecimiento. Por lo tanto, se procesó muy rápidamente una discusión a nivel parlamentario y se logró aprobar la ley de modificación del fondo lechero, que va a tener un impacto muy positivo sobre ese tercio de remitentes al país, generando un impacto económico instantáneo en el margen bruto lechero, además de dotar a todo el sector lechero de garantías para poder transitar lo que resta del pago de ese crédito en mejores condiciones. Pero ya habrá instancias específicas para discutir los aspectos asociados más intrínsecamente a competitividad. Y quería terminar mencionando y destacando lo que acabamos de asistir, que en un evento tecnológico con una perspectiva ambiental, bueno, lo esté cerrando el ministro de Ambiente y el ministro de Ganadería, y me parece que eso es especialmente significativo, porque de esa manera tenemos que encarar los temas que son productivos y ambientales. Yo creo que estamos acostumbrados a hablar de sustentabilidad en los tres tradicionales ejes: social, ambiental y económico. Y creo que eso no sirve más, eso no podemos hablarlo así, porque hablarlo de esa manera es hablarlo en términos estáticos. Y cuando hablamos de combinar la productividad y el ambiente, necesariamente hay tensión, y esas tensiones hay que gestionarlas. Por lo tanto, me parece que hay que empezar a hablar de sistemas que sean vivibles, que incorporan la tensión entre lo social y lo ambiental, sistemas que sean viables, que incorporan la tensión entre lo ambiental y lo económico, y sistemas que sean equitativos, que incorporan la tensión entre lo económico y lo social. Trabajar en sistemas que sean que contemplen estas tres dimensiones, necesariamente se van a procesar tensiones. Y me parece que este ejemplo que estamos asistiendo hoy, de cierre de una jornada entre un instituto de investigación de primera línea, el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente, sentado en una misma mesa, discutiendo de qué manera producimos más sin conspirar contra el ambiente, me parece que es el mejor ejemplo de cómo el Uruguay institucionalmente siempre ha encarado la resolución de los temas complejos. Así que, de mi parte, nada más, y traía cerrando por acá. Señor subsecretario Bufa, muchas gracias, ministro Matos, y muchas gracias al director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, por acompañarnos también en esta oportunidad. Gracias a ambos ejecutivos por estas palabras finales, esta intervención en la jornada técnica de Lechería 2021. Les pedimos, si nos acompañan, solamente 5 minutos más para que puedan estar presentes en el bloque de cierre, que vamos a darle la palabra en este momento al ingeniero Mario Fossati para que ya haga el cierre de esta actividad y nos acompañe en unos minutos. Vamos adelante con el cierre entonces, Mario, y luego compartimos con Santiago y con Jorge. Bueno, buenos días a todos. Voy a ser también muy breve. Estoy muy orgulloso de haber podido participar de esta actividad que fue promovida por los productores y acompañada por muchísima, por la investigación, por INAL, en fin. Y lo que nos queda como esto es un comienzo de trabajo. Y la sorpresa agradable de ver cuánto se ha avanzado en investigación, en desarrollo técnico, en elementos para que podamos mejorar la gestión ambiental que hacemos a través de la producción. Desde mi punto de vista como técnico, digamos, encargado de difusión, me siento que tengo muchas más herramientas para difundir hoy, y las conozco mejor, y que hemos podido poner el tema del medio ambiente en sus términos objetivos, ¿no? Cuáles son los problemas más grandes, cuáles son los problemas menores, cuáles son las oportunidades que tenemos, cuáles son los aportes que podemos hacer,
y nos deja mucho trabajo para hacer de futuro con los productores y con los investigadores y también con los decisores políticos, que también tienen que, tiene que haber una participación global de esto que atienda a una necesidad social importantísima y que evidentemente hoy se manifiesta en una mayor conciencia de todos de la temática ambiental. Y bueno, desde lo que dijo, partiendo de Walter Bergen, que dijo que el mundo está mejor que hace 120 años, y bueno, nuestro trabajo debería ser para que dentro de 120 años esté mejor todavía, porque estamos muy lejos de que este mundo sea perfecto, pero por lo menos mejoramos. Y nuestro trabajo debería ser para continuar mejorando, y cuanto más lo hagamos y más rápido lo hagamos, tanto mejor. Y bueno, en eso veo que estamos todos de acuerdo en trabajar. Muchas gracias, Mario. Ingeniero Artaga Beiti, a tus palabras finales en nombre de INALE. Bueno, buenos días a todos. Tres comentarios sobre lo que ha sido esta jornada. Desde el INALE vemos y reconfirmamos la necesidad de que todos estos temas tenemos que seguirlos trabajando interinstitucionalmente. Fue muy valioso lo que vivimos esta jornada y refuerza ese concepto. Desde el INALE tenemos una larga trayectoria en ese sentido, con la Red Tecnológica Sectorial, con el Comité de Fluentes y ahora, bueno, con la Comisión de la Huella Ambiental, a que hemos sido invitados a participar. Otro punto que también vemos, que si bien no lo tratamos en estas jornadas, creo que hay que buscarle la vuelta, es que tenemos que tener también un enfoque de cadena. Esta vuelta lo enfocamos muy desde el punto de vista de la producción primaria, pero desde el INALE vemos que tenemos que tener un enfoque de cadena donde integremos a la industria en estos temas y, por supuesto, la visión del mercado y los consumidores que tiene que estar presente. Y para terminar, confirmamos la necesidad de tener una especie de hoja de ruta en estos temas entre todas las instituciones, entre todo el sector, valorando lo que ya tenemos y viendo lo que nos falta en cuanto a la investigación. Se habló mucho de medir en estas jornadas. También en cuanto a políticas públicas, que tenemos muchos, pero probablemente nos falten algunas. Y en cuanto a difusión y toma de conciencia, que es un aspecto muy relevante, e institutos como el INALE pueden contribuir. Y eso sería un poco los comentarios finales que tenía para dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Santiago, te pedimos que tu palabras finales en nombre de INIA, en nombre de la dirección del programa Lechería, y que hagas el cierre final de la actividad en presencia de los ministros. Bueno, gracias, Ernesto, y realmente gracias a todos los oradores, a la gente del ministerio, de los dos ministerios también, por estar acá. Me llamó mucho la atención y me gustó que ambos ministerios nombraron esto de la oportunidad, y creo que existe esa oportunidad. Es una oportunidad que no se da sola, y por lo que venimos viendo vamos a tener que trabajar, como decían tanto productores, investigadores, técnicos e instituciones, en lograr esto que fuimos viendo. Hay muchas cosas, pero a mí me queda fuerte esto de sistemas, que diseñemos sistemas a futuro que tengan menos desbalances de nutrientes, menos potencial de contaminación de aguas, que tengan menos toxicidad por pesticidas y que tengan más carbono en el suelo, más materia orgánica. Hay mucho camino a través de trabajar con pasturas ahí. Y bueno, hay mucho para hacer en ese sentido, y quizás hoy lo dijo Lorena Román como productora, persona joven, que es ya una realidad que tenemos que en nuestras tomas de decisiones, tenemos que empezar a incorporar esta mirada, y como decía también Nacho Bufa hoy, no pueden estar separadas, tiene que ser algo integral.
nos cuesta a todos los que hemos aprendido a trabajar de otra manera y tenemos que empezar a entender a trabajar de esta manera, pero que es un muy buen desafío y nos, como decía Mario más temprano, nos enorgullece, es cierto, nos sentimos orgullosos de haber intentado juntar en esta jornada un poco todas las miradas, si bien todavía es de la producción primaria, pero todas las miradas posibles. Así que muy contentos y agradecer a todos por haber participado y esto recién comienza. Así que muchas gracias.